Buenas a todos, ¿qué tal chicos? Aquí estamos un día más en Sherpa Hub Sunday Podcast. Con todos vosotros estamos Joker, Dracon y Warwad. Hola. Hola, buenas tardes. Vale, bienvenidos a la transmisión en vivo de Script from Tarkov. Hoy estamos aquí para hablar sobre la importancia de equiparse adecuadamente en este juego. Como muchos estarán de acuerdo, este juego puede ser desafiante y tanto. Y sin la preparación correcta, sufrir fracasos es una experiencia común. Como jugadores experimentados, estamos decididos a que tengan éxito en este gran juego y por eso compartiremos hoy unos consejos y unos trucos para que aprendamos a equiparnos adecuadamente. Pasamos a la presentación. Vale, aquí tenemos lo que va a ser el planning de hoy, ¿vale? Vamos a tener, por una parte, hablaremos del equipo inicial, que es básicamente justo cuando no tenemos aún el Flea Market, que se desbloquea al level 15 desbloqueado, donde trataremos pues ciertos matices donde qué conseguir y cómo conseguirlo, ¿vale? Luego pasaremos al equipo básico, que es de level 15 a level 25, con sus trades correspondientes que tendremos desbloqueados en ese rango de niveles. Luego el equipo medio de 25 a 35 y por último sets avanzados de 35 al 45. Recordemos que al level 42 ya tendremos desbloqueados todos los mercaderes, ¿vale? Que el último es Rahman al 42. Después pasaremos por nuestros sets, el mío, el de Warwad y Draco, lo que nos gusta jugar a cada uno, con lo que nos sentimos más cómodos, nuestras recomendaciones personales. Tips and tricks, pues pequeños consejos y truquillos, por decirlo de alguna manera, de cómo afrontar diferentes situaciones para equiparse mejor, ¿vale? Y terminaremos con unas breves cuestiones a través del chat que nos podéis hacer de cuestiones, o sea, de preguntas y respuestas. Vale, pues nada, pasamos al equipo inicial. Cuando empezamos, ¿qué equipamiento vamos a tener en nuestro stash? ¿Vale? ¿Qué escoger? ¿Usek o Bear? Bueno, aquí podemos matizarlo mucho. Yo soy Usek y soy pro Usek y nunca cambiaré de ser Usek. ¿Vosotros qué sois, chicos? Yo siempre prefiero coger Bear, ya no por nada, sino la costumbre y porque ya me he acostumbrado a ello y me gusta. Yo personalmente últimamente siempre elijo Bear, pero por un tema, porque me gusta la ropa y también, mira, por algunas misiones que te piden matar diferentes facciones, normalmente pues como use que es más común, es un poco más fácil completar estas misiones, un poquito más. Sí, correcto. Vale. La verdad que eso es un matiz bastante a tener en cuenta porque si vemos las estadísticas a final de wipe, normalmente siempre hay muchos más Usex que Bear, ¿vale? Pero por lo que se sabe de diferentes podcasts que ha hecho Nikita en el pasado, ¿vale? La idea de que haya Usex y Bear en el futuro sí que va a repercutir a la hora de subir armas. Los Usex tendrán un pequeño bono a favor de subir antes las maestrías con armas tipo americanas y europeas, y Bear se decantará más por armas rusas, ¿vale? Tipo AKs y demás. No sé cuándo se estará implementado, pero sí que se ha confirmado que sí que era la idea principal, ¿vale? Bueno, vamos a pasar al stash. Vale. Equipo inicial, Usek, vs Bear, ¿vale? Puedes vender lo que no necesites para conseguir algo de dinero extra. Guardar las curaciones, comida y munición. Importante. Vende las pistolas y sus cargadores. Recuerda extraer la munición. Importantísimo, chicos. La munición es súper importante. Es lo más importante en este juego, lo que mata es la munición. Lo que hace daño es la munición, no las armas. Las armas solo disparan, ¿vale? Da igual que tengas un arma full mood que una que sea pelada. La única diferencia es que te sea más fácil disparar o que tenga el modo disparo con el que te sientes más cómodo y demás, ¿vale? Pero la munición en sí es lo que hace daño, no las armas. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Cuando vayáis a farmear y matéis gente, fijaros siempre en los cargadores. Mucha gente siempre dejáis los cargadores llenos. Y la munición es lo más importante y lo más caro de conseguir. ¿Vale? Eso es. Y bueno, muchas veces de todo lo que tienes inicialmente, a lo mejor no lo necesitas absolutamente todo. A lo mejor hay gente que en vez de una paca prefiere otro tipo de chalecos y usa otro tipo de armas que no sean una MP5. Correcto. La verdad es que son bastante parejos, tanto la K74M como la M41 que te dan. A ver, obviamente la M4 es superior simplemente por dinero, pero digamos que la munición que te dan más o menos es un poco pareja, ¿vale? M855 PS, está bien. También depende un poco de la edición del juego que tengas. También. Sobre todo si tienes la edición básica, normalmente siempre es mejor, en lugar de guardar muchos ítems, pues tener más dinero, que es lo que ocupa menos. Y luego ya ir comprando según necesidades. Correcto, aquí vemos en la imagen como en el pouch, ¿vale? Esta es una edición estándar y tiene el pouch pequeñito del alfa, 4 unidades, ¿vale? Un 2x2. En cambio aquí abajo vemos que este tiene el gamma, ¿vale? Que es un 3x3, o sea, son 9 huecos. También influye mucho a la hora de empezar, pero no es para nada un pay to win, ¿vale? No porque vosotros vais a poder conseguir, tengáis la estándar o no, llegar a tener el capa, ¿vale? Que es el de 12. Sí, bueno, también hay diferencias en el tamaño del stash, pero con el refugio se puede siempre ampliar. Correcto, tiene 4 niveles el stash y teniendo la estándar pues tendremos que ir subiéndola en nuestro hideout, ¿vale? Luego lo explicaremos. Vale, intercambios que tenemos en este rango de niveles, ¿vale? Consigue y guarda estos objetos. Puedes elaborar algunos de tus sets iniciales con ayuda de los intercambios. Es una forma más económica de equiparte, ¿vale? Para los que sois chino farmers, que os encanta guardar Diógenes, ¿vale? Porque a todos nos ha pasado, ¿vale? Sobre todo los primeros wives que empezáis a conocer este gran juego. Pues muchos objetos no sabéis ni para qué sirven, acumuláis, y hasta level 15 realmente no podéis deshaceros de ellos de una forma, digamos, óptima, ¿no? De ganar el máximo dinero posible. Aunque tenemos que gastar dinero en nuestros mercaderes para poder subir los niveles de tienda, ¿vale? Recordemos que necesitamos, por un lado, tener un nivel específico que te pide. Por otro lado, te pide también una reputación con el mismo vendedor, que recordemos solo se puede conseguir haciendo misiones para ese vendedor, ¿vale? Salvo alguna excepción, que hay algunas misiones que te repercuten en otros mercaderes. Siempre es al mismo mercader al que le tienes que hacer las misiones para subir ese rango, ¿vale? Y luego el dinero gastado, que es el dinero de la suma de todo lo que le compramos a ese vendedor, todo lo que le vendemos a ese vendedor, y también los servicios, que tenemos el servicio de asegurar con Prapor y con Therapist, y tenemos también el sistema de reparaciones, ¿vale? Que en este caso serían tanto reparación de armas como reparación de equipo. Y a mayores tendríamos las curaciones que nos hacemos cuando acaba la partida, que serían directamente ese dinero a Therapist, ¿vale? Y si no creo recordar mal, luego tienes a Ragman, que al cambiar entras en la pestaña servicios y puedes comprar distintos... equipos no, serían lo que vienen siendo las ropas, ¿no? Las ropas que llevas de pantalón en la parte de arriba. Que también tienes que completar, pues, un rango de nivel y dinero. Importante, ¿vale? O ciertas misiones también que desbloquean diferentes ropas. Vale, bueno, si os parece, podemos pasar a los diferentes intercambios. Vale. De aquí, a ver, yo personalmente... lo que más utilizo de este rango, ¿vale? Es las granadas, el mosin, porque recordemos que el mosin a level bajo es Dios, ¿vale? Con cualquier munición que cojas puedes matar bastante bien a larga distancia. El AKM también lo suelo utilizar bastante. Y el chaleco. Chaleco este es God, para el principio. No sé si vosotros utilizáis otros. Sí. Bastante parecido a lo que utilizo yo, la verdad. Las granadas es importantísimo al principio, poder utilizarlas en cualquier momento de la raid, y luego el chaleco, un tier 3 al principio, también es una gran diferencia respecto a lo que puede ser una paca o otro tipo de chalecos. Y bueno, el AKM pues es a principio con cualquier bala del 7.62 también hace mucho daño. Y además full auto, porque lo que se puede comprar con dinero normalmente es la OP-PER, que es semi-auto. Recordemos que en este rango, en este wipe, han cambiado la PS, ¿vale? La gran PS de 7.62x39. Antes se podía comprar en rango 1, ¿vale? Pero ahora la compraremos en rango 2 de Prapor. Entonces aquí solo tendremos HP, que es daño a carne, sobre todo. Pero es muy fácil, muy, muy fácil encontrar PS por los scabs. Así que es muy recomendable este calibre. Tanto para usarlo con AKM o OP SKS, ¿vale? Que se puede rápidamente coger y ponerle una mira. La SKS normal ya es más difícil porque tienes que meterle ¿cómo se llama? Un adjustment mayor, ¿vale? O sea, para poder ponerle lo que es la mira, pero la OPSKS sí que tiene uno lateral, como si fueran los tiradores selectos, que se puede poner directamente, ¿vale? Vamos a ver qué tenemos con Therapies. Yo de aquí personalmente no utilizo nada. Como mucho el Carrefour Side, si no encuentro otros diferentes. Sí. O el Salewa incluso también. Bueno, los analgésicos se pueden comprar igualmente, pero por las cerillas y bueno, el Caloc también es interesante. Son más que nada curaciones. No está mal saber los intercambios que tenemos disponibles, pero bueno, también se pueden comprar tanto los analgésicos como el quesito, el típico quesito. Sí, recordemos que hay muchos jugadores a día de hoy que llevan los quesitos en el pouch, ¿vale? Los quesitos no los llevéis en el pouch. Por favor. En el pouch, aunque tengáis el de... Y más si tenéis el de 2x2, ¿vale? Aprovechar y guardar como oro en paño un CMS. Ahí, guardar como oro en paño si encontráis un ibuprofeno o encontráis una vaselina, ¿vale? Porque eso sí que es mucho más valioso y mucho más difícil de encontrar al principio. Esos son los objetos que realmente necesitáis ahí. No metáis objetos ahí que podréis comprar directamente. Es decir, un... ¿cómo se llama? El torniquete rojo, que lo que podéis comprar vale 4.000, no merece la pena meterlo ahí. Aparte, es mucho mejor tenerlo en un número directamente, porque es lo que más te sangra, es lo que más daño te hace, ¿vale? Por culpa de eso os pueden rastrear, porque dejáis un rastro en el suelo, ¿sabes? Yo he rastreado gente gracias a eso. Por eso os lo digo, ¿vale? Siempre, lo primero que tienes que hacer es quitar el sangrado grueso, ¿vale? Por eso, lo mínimo de lo mínimo yo siempre llevo. Al principio, sangrado grueso en el 4, en el 5 un quesito, o en este caso un Carrefour Side, y en el 7, el 6 lo dejo siempre vacío porque es cuando soy level alto, utilizo ahí siempre algún medicamento, una inyección, pero en el 7 llevo siempre un splint, ¿vale? Para un hueso roto. Ya que si te rompen una pierna y no vas medicamentado en ese momento, no vas con el no sentir dolor, pues te puede salvar la vida, hacerlo rápido, ¿vale? Vamos a ver nuestro amigo Skyer. Bueno, de aquí, sin duda, el Zook y el del SKS está muy top. Eso al principio con un OPSKS eres god. Traes 20 cartuchos de eso, se nota mucho, ¿eh? Y con recarga rápida además también. Claro, claro, la diferencia es muy grande de tener el cargador normal ese que tienes que ir metiendo bala a bala, ¿vale? Cuando tiras el cierre atrás, a poder tener dos cargadores de esto, la diferencia es muy, muy grande. Sobre todo si sois solo players, ¿vale? Como es mi caso, que el 90% de mis horas son jugando solo, vais a notar la diferencia de poder enfrentaros contra varios al mismo tiempo. Y el sí, bueno, el cargador de 20 pues también lo tenemos en el americano, en el Peacekeeper. Por $2. Sí. Y el Zook es también muy buena armadura, ya que se repara muy, muy bien, ¿vale? Es decir, nos puede aguantar bastantes raids si no morimos reparándolos, ¿vale? Aquí tenemos a nuestro amigo Peacekeeper. Y de aquí, sin duda, para mí, personalmente, tanto la UMP como la MP5 son God. Pero son God. Sí, o sea, sí, claro. Son armas que sí o sí son súper recomendables al principio, ¿vale? ¿Por qué? Porque claro, son armas muy manejables. No tienen la mejor munición, pero sí que es verdad que se disparan muy bien en full auto y puedes dirigir muy bien las balas. Y meter bastantes tiros en el mismo sitio para matar. De hecho, yo aún lo tengo a día de hoy, uno de los esquemas que sigo guardando y que me encanta jugar para reventar caras es la del HK MP5, la que te pide, ¿cómo se llama? Mechanic, ¿vale? La MPSD, que es con el silenciador. Eso, o sea, tiene 28 de recoil, creo, de vertical, o sea, es un meme. Si sois capaces o si se os da bien, y eso, como le metéis un láser a un lateral, luz y láser, como juego yo, y eso de cadera es Dios. O sea, de verdad, a media corta distancia destroza en levels bajos. Y la UMP es muy buena para jugar con munición de carne, ¿vale? Porque hace muchísimo daño. Punto 45, recordar que por encima de esto solo hay el punto 50. O sea, es una bala que hace muchísimo daño, ¿vale? La FMJ va muy bien. La tienes también al principio de wipe. Sí, al principio de nivel 1 ya la tienes. Es de las armas que han triunfado en este wipe con diferencia. Hemos visto Landmark, Vakensi y otros grandes streamers jugando con este arma sobre todo. Pero chino farmeando los putos cuchillos para llevar este arma, ¿vale? Por trade. Y luego las mochilas, ya eso ya va por gustos. Pero vamos, sin más. Luego tenemos a nuestro amigo Ragman. Recordemos que Ragman es el encargado de aquí de las ropitas, todo lo que viene siendo el equipo, ¿vale? Y también es el que más va a dar a la hora de vender cositas de ropa, ¿vale? Todo a Ragman. Bueno, para aquí el casco y los auriculares sería un buen intercambio. El 6B47 ya es un buen casco para empezar. Sí, porque te protege las orejas. En cambio, el otro, el metálico, el de toda la vida, recordemos que solo te protege de parte arriba superior cabeza y parte trasera de cabeza, dejando orejas, ojos y mandíbula al aire, ¿vale? Este no, este sí que nos protege de las orejas. Y es más compatible con ciertos auriculares que el de metal. Hay algunos auriculares que no te deja ponerlos. Correcto, eso fue un cambio que hicieron también en este wipe. A ver, Jagger. Vale, de aquí, sin duda, CMS. Sin duda, además. Y luego, si queréis, la MP133, pues también para hacer lo de entregar la primera misión, pero creo que se podría comprar directamente. Se puede comprar, sí. Sí, ¿no? Por sí. 30k o por ahí. Y luego, no, obviamente, y el Doctor Case. Sí, y luego, te iba a decir ahora, si sois jugador de mucho PvP... Case del tirón. Yo tengo 3, por si acaso, en todos los wipes. Y los voy llenando. Vale. Sí, importantísimo. Va muy bien por el tema de que luego puedes hacer muchos intercambios con chapas. Entonces, si vas guardando chapas y luego puedes ir a hacer intercambios con ellas. Correcto. Y que también tendremos que misiones pues que te piden chapas... Y que las chapas son dinero. Cuanto más nivel, más dinero te da nuestra amiga Therapist, que es la que mejor paga, ¿vale? Vale. Equipamientos. Vamos a ver unos ejemplos, ¿vale? Por aquí. Ejemplos de equipamientos, Traders Level 1. Guarda los accesorios para armas que vayas encontrando. Todo suma. Sí, importantísimo. Los accesorios es bis, ¿sabes? Besting slot, como decimos en rol. Si no llevas arma melee, podrás recoger un cuchillo en cada raid para intercambio. Muy inteligente también. Ya sea con intercambio o comprando, tenemos distintas posibilidades. Por ejemplo, asalto. Aquí tenemos un ejemplo típico de Kedder, ¿vale? Otro con la UMP, que es God. Y lo que se llevaría en el pouch. En este caso es un pouch grande, ¿vale? Pero si de aquí podéis quitar cosas, pero el CMS habría que llevarlo sí o sí, ¿vale? Es una cosa súper útil. Luego tenemos ya un AKS-74UN, pero ya un poco modificado, que también va muy bien, así como está. Luego tenemos nuestra gran AKM, que es God. Aquí va con munición HP, que es la primera que tenemos a comprar, pero recordar que podemos siempre encontrar PS a través de matar scavs o simplemente encontrarlas loteando diferentes cajas o al aire mismamente, ¿vale? Y luego por último tenemos una M4 que también... que aunque no tiene muchos attachments ahora mismo, tal como está, para que no tenga un recoil muy bajo, esto tiro a tiro sigue siendo una gran opción. Y el ADAR, otra gran opción en 5.56, si os gusta ese calibre. Eso es. Al final esto no dejan de ser unos pequeños ejemplos de lo que sería cómo equiparse y las diferentes posibilidades, diferentes opciones que podemos elegir. Obviamente hay muchas más alternativas. Estos solo son unos pequeños ejemplos para que podáis, en caso de que queráis utilizarlos, pues equiparos con este tipo de sets. Si veis, lo que priorizamos, sobre todo, es el Tier 3, ¿vale? Ir Tier 3 al principio de wipe es lo puto mejor. Perdón por lo de puto, pero es verdad. O sea, es lo mejor. Porque la munición que hay no es que atraviese mucho. Ya lo sabéis, es lo que hay. Vale, entonces ir tier 3 en este rango, ¿vale? Nada más empezar el wipe, os va a dar una gran ventaja. ¿Sabes? Os va a dar mucha supervivencia. Entonces no los dejéis guardados ahí para nada. Obviamente hay misiones y misiones que hay que hacer, que sean solo matar scavs, que quieras ir pues más hacer pasta, ¿vale? Y salgas con un paca simplemente para que no te maten de un escopetazo. Entendible, vale, pero siempre que vayáis a hacer misiones de matar PMCs, no os guardéis las cosas. Cuando vais contra PMCs tenéis que llevar lo mejor que tenéis. Si no, luego vendrán lo de, oh, jolín, y tenía un tier 3 ahí y no lo usé, o tenía mejor munición y no lo usé. Después ya es tarde, porque Tarkov te las devuelve dobladas, ¿vale? Importantísimo. Y vamos a ver la sección Sniper, ¿vale? Recordemos que de las mejores municiones de mayor penetración, ¿vale? Vamos a tener la LPS, ¿vale? Esto al principio de wipe, si sois tiradores, os lo vais a gozar, ¿vale? Muchísimo más, porque esto revienta los cascos de tier 3. A los de tier 4 no, pero los de tier 3, un tiro, una baja. Puede haber un rebote, pero no tiene mucha probabilidad, ¿vale? Recomendable uso de armas secundarias para rifles de cerrojo, como pistolas. En este rango de niveles, una mira con aumentos es muy valiosa. Lo típico, una VPO. Una VPO aquí es ultra chetado, ¿vale? Y es muy fácil de encontrar, ¿vale? Por ejemplo. Bueno, luego también el tema de pistolas, no sé si lo has comentado ya, es recomendable para rifles de cerrojo. Sí, lo comenté aquí, que estaba aquí escrito, pero sí. Es un arma que pesa poco, ¿vale? Y que nos da una consistencia de que si nos pusean, poder sacar rápido el arma y meterle, pues, tiro a tiro muy rápido las balas, ¿vale? A corta distancia sigue siendo muy efectivo. Ya sea una 9x19 o otro tipo de pistola, pero recordemos, aquí nadie lleva pantalla. De cerca, un tiro en la cara, pa'l piso, ¿vale? Vale. Vamos a comentar ahora equipo básico. 15 al 25, vale, aquí ya contamos que tenemos el FLEA desbloqueado. Cuando ya conseguimos acceso a algunos vendedores a nivel 2, abrimos algunas opciones en el equipamiento, aunque puedes seguir usando tus sets que ya tenías creados. Además ya tendremos acceso al mercadillo, vale, el Flea Market. Ya sea con intercambio o comprando tenemos distintas posibilidades. Consigue y guarda estos objetos, puedes elaborar algunos de tus sets con ayuda de los intercambios, es una forma más económica de equiparte, vale, importantísimo siempre. Vamos a ver qué nos ofrece aquí nuestro colega Prapor. Bueno, aquí ya vemos que ya empezamos a tener municiones ricas, ¿vale? Ya se amplía la cosa. Sí, sí. Vale, yo estas granadas no las suelo utilizar, siempre priorizo más las F1, pero recordemos que tiene un máximo, ¿no? De venta, ¿cómo se llama? De stock, ¿vale? Tiene un máximo de stock por cada ciclo. Entonces, muchas veces, ¿qué van a hacer la gente? Pues coger las F1, porque le cuestan solo una lámpara. En cambio, habrá que a veces que nos quedaremos sin poder cogerlas porque están agotadas hasta esperar al siguiente ciclo y tendremos que coger de estas. Otro gran trade, sin duda, es el cargador de 60. Un cargador de 60 te da mucha ventaja, sobre todo a la hora de jugar armas automáticas, ¿vale? Sí, yo siempre que puedo, si llevo un AK, me gusta llevar un cargador de 60 y luego otros dos de 30. Y para el PvP utilizo el de 60. Sí, siempre es bueno. Llevar muchos de 60 no es buen hábito, ¿vale? Yo lo veo mucho gente level alto y realmente es malo porque o llevas muchos, como tengas que ponerte a recargar un cargador de 60, no sé si lo visteis, pero está penalizado, ¿vale? Recarga muy lentamente. Por eso siempre hay que llevar uno o dos cargadores de 30, por si acaso. Bueno, ya aquí ya también tenemos más acceso a la bala BT. Y la BP, que ya empieza a ser un poco bastante mejor que la PS. Sí, no, aquí llevar BP sería ya óptimo y ya llevar BT es para ir a hacer PvP. Porque ya la BT sí que escuece. A través de, aunque lleven tier 3, les escuece mucho y los matas. Vamos a ver qué nos ofrece Therapist. De aquí, importantísimo el Grizzly, si queréis ir subiendo ya la salud y curaros en el stash, ¿vale? Os curaríais con Grizzlies, sin duda. Y para subir, porque os da experiencia en las habilidades, ¿vale? Luego, un IFAC en estas alturas es muy bueno, el Adrenaline también. Otra vez tenemos el CMS aquí. Y luego tenemos trades que son complicados, a no ser que farméis mucho, ¿vale? Que sería el Document Case, que sería God para poder llevarlo en el pouch, ¿vale? Y la Key Tool. Si necesitamos llevar muchas llaves, pues también es otra gran opción. Recordemos que en el documentos también podemos llevar llaves. No podemos meter la Key Tool dentro de los documentos, pero sí que podemos llevar llaves, aparte de documentos, ¿vale? ¿Y alguna cosa más, no? Creo pendrive, eso también se podía poner. Sí, porque se considera también documentos. Puedes llevar pendrive, puedes llevar el SSD, puedes llevar documentos, esos que cuestan un riñón y parte del otro. Así que lo que no podemos llevar aquí es las doctas, ¿vale? Las chapas no pueden entrar en el dock. Eso solo para el SIC. Vale, aquí tenemos a Skyer, que nos vendería, o sea, nos intercambiaría para tener cargadores de la Vector del .45, que está muy bien. Luego ya empezamos a tener diferentes silenciadores, que están muy bien a la hora de que queramos que no nos escuche todo el mapa y pulear a más de un indeseable que está esperando para cazarnos. Y luego ya tenemos cositas ricas como puede ser una RFB, que es tiro a tiro, pero que es God, ¿vale? Si conseguimos con BCP han subido la munición. Y más adelante desbloquearíamos pues la M80, pero ya más para adelante. Y la SIG MCX pues no está nada mal tampoco desde el principio, ¿vale? Bueno, yo suelo hacer bastantes intercambios por silenciadores. El silenciador, incluso en este rango de niveles, suele ser algo caro, pero siempre que se pueda es recomendable utilizar un silenciador para jugar y no ser descubierto, no delatar nuestra posición, ¿no? Sobre todo jugando solo, yo creo. Sí, correcto. Cuando sois varios, de hecho a mí, no sé si a vosotros os ha pasado, pero alguna vez me han hecho la púa. Es decir, yo estaba en Woods intentando ir de caza con mi fusil y tal, y ellos eran tres y uno se pone a hacer ruido a propósito, tirando granadas, haciendo ruido para que yo vaya a cazarlo, y los otros dos lo estaban protegiendo a propósito. O sea, lo utilizan de conejillo de indias. Sí, es lo que hay. Entonces, cuando juegues solo, pues tienes que tener todo en mente, ¿vale? Y recordar, después de matar, limpiar. Porque nunca sabes si viene con el novio, la novia, el primo, el sobrino o el cuñado que anda por ahí esperando, ¿vale? Tener cuidado con eso. Vamos a ver qué nos da Peacekeeper. Vale, de aquí, por ejemplo, un trade importantísimo, cargador de MP5. ¿Por qué? Porque lo necesitamos para la misión de mecánica, ¿vale? La que dije antes de la MP5, necesitaremos un cargador de estos para poder hacer esa misión. Es un trade muy muy bueno este. Y luego para mí, mi mejor pistola, personalmente, la 5.7, es God también. Por el tipo de munición. Y luego yo suelo también hacer bastante trade con las granadas y con la P90, ¿eh? Sí, la P90 al principio también es God. Dispara muy rápido, es un arma que no tiene que tocarle casi nada, ya te viene así una mira y a funcionar. Claro, y una mira, una linterna y unos cargadores y a funcionar. Y luego tenemos mi arma favorita, mi M1A, pero claro, yo la con full mood. Así se puede jugar también, pero bueno, eso es más complicado. Y luego tenéis ya una mira bastante buena, que es la Bravo, donde le podréis adaptar una pequeña arriba, ¿vale? Es una por 4, pero se le puede poner una mira secundaria encima. Luego tenemos al mecánico, que aquí sí que ya nos desbloquea mucha cosa, mucha cosa. Y esto ya es por preferencias de lo que os sintáis más cómodo. Luego hay trades que os compensan, ¿por qué? Para conseguir attachments. Por ejemplo, la Colt M4, ¿vale? Tanto esta como esta, conseguiréis muchos attachments, aunque no utilicéis la M4, sí que vais a poder despeciarla y montar luego otra arma que queráis con estos attachments, ¿vale? Muy importante. Sobre todo por el valor que tiene, o sea, el valor que tiene el ítem por el valor que sacas del arma después. Correcto. Vale, recordad que todos estos intercambios no tienen el tick de funding right, o sea, es para utilizar vosotros o como muchos lo podréis revender a los mismos vendedores, no se puede poner a vender en el FLEA, ¿vale? Pero aquí hay muchas cosas interesantes. Mira, tenéis el Hybrid, que lo necesitáis también para diferentes misiones. Tenéis la Elkan, ¿vale? De aquí la Spectre, que va muy bien al principio. Luego tenéis cositas, pues mira, una P90 ya más full, ¿vale? Esto ya te viene hasta con silenciador y todo, o sea, esto poco más tienes que tocarle. Vale. La SCAR, por ejemplo, se puede utilizar muy bien en raid sin tener que tocar nada. Correcto. La SCAR que tenemos aquí abajo, ¿vale? Lo aumento un poquito para que veáis, ¿vale? Ya viene, pues mira, te viene con un RK5, ¿vale? Silenciador, empuñadura, te viene con mira de por 4 y una mira por 1 encima. Y no sé si viene con linterna, no estoy seguro, pero si no ya la podéis adaptar directamente porque lleva un guardamanos que tiene los raíles, ¿vale? No tendréis que comprar nada mayores. La AUG, bueno, la AUG también es un arma que este wipe ha sido... Bueno, hemos recibido este wipe y de Arli está bastante bien. A mí me gusta el arma, pero lo que no me acostumbro muy bien es la mirilla esta que trae. Bueno, evidentemente es cambiando la mirilla por un trail y luego le pones cualquier otra cosa. Y luego ya tienes aquí una M1A, ¿vale? Que es la que suele traer nuestro colega Glujar, pero él la trae con mira. Pero esta ya es cremita, ¿eh? Es todo como una telescópica parte, ¿eh? Que es semiautomática, chicos. Vamos a ver qué nos trae Ragman. Aquí ya empezamos a desbloquear cositas interesantes. Ya pasamos a un tier 4. Recordad ya aquí tier 4, ya ir tier 4 es God. Pero God, no, lo siguiente. Sin duda, más. Bueno, aquí la diferencia de chalecos ya empieza a ser bastante más importante. Y hay chalecos bastante buenos ya. Empezar a utilizar. Claro, recordemos un MMAC o el 6B3TM, sobre todo el MMAC, se repara muy bien, ¿vale? Es decir, nos va a aguantar bastantes raids si sobrevivimos a las peleas. El 6B515, el Uley, bueno, está bien, pero a mí me dura 2-3 raids de pelea, como mucho, porque se baja mucho a la hora de reparar, por ejemplo. Y luego el Lana Tactical es God. O sea, a mí este es de los que más me gustan. Pero es caro de comprar, sí. Yo por aquí, por ejemplo, el tema de los auriculares lo veo más jugoso, ¿no? El Contact 2 es el que suelo usar yo, por ejemplo, y me va muy bien. Sí, a ver, recordemos que los auriculares son más o menos todos parejos. Lo que diferencian es cuanto más caro, normalmente lo que te mitigan es más el sonido ambiental y te deja escuchar más nítido, digamos, los pasos. Menos los Contact 4, que está demostrado que los Contact 4 son superiores al resto por el hecho de que aumenta un poquito más el porcentaje de amplitud de escuchar esos pasos. Pero para gustos, colores. Eso es, eso es. Como dice Cafu, además muy acertadamente, es... Los auriculares es algo mucho más personal y depende mucho de cada uno. Y también de los auriculares que llevamos en la vida real, ¿vale? Yo, por ejemplo, utilizo unos G Pro X y le tengo un ecualizador propio solo para el juego, ¿vale? Entonces escucho pues un poquito más fuerte lo que son los graves y le mitigo un poco más lo que son los agudos, para no quedarme sordo, básicamente. Entonces también según los cascos, por ejemplo, yo los Ordin no me va muy bien porque... me suena demasiado grave al tener yo ya el ecualizador de mis cascos, ¿vale? Pero eso ya te digo, por gustos, como dice Dracon. Vale, y aquí vemos nuestras grandes miras que nos encanta al principio. La TAC 30 es ultra god al principio, una por 1x4, y que es súper beneficiosa a utilizar a cualquier arma, sea de asalto, sea francotirador. El Sub 12 también puede ser un buen intercambio. Al final, tanto es bastante distinto al CMS. Ocupa un espacio más, pero para el que tiene la versión grande es asumible poder llevarlo. Sí, comparado con el CMS te cura más. Recordemos que el Surbi, ¿vale? Tiene 15 usos, el CMS tiene solo 5. Este ocupa 3 espacios, el otro ocupa 2. Este ocupa, tarda 20 segundos en hacer la animación completa para curarnos una parte no vital, es decir, para recuperarla. Pero al mismo tiempo, en el mismo uso, si tenemos una pierna rota o un brazo roto y la estamos operando para recuperarla, con un mismo uso nos hace las dos cosas. Vale, en cambio el CMS no. Y el tema de que este dure más es porque es mejor operación, es decir... Recordemos, operarnos lo que hace es quitarnos un poco de vida máxima, es decir, por ejemplo, los brazos tienen 60, nos operamos la primera vez con el Surbi nos deja, pues imagínate, uno de 50 en la primera operación, pero el CMS, como tarda 16 segundos, es peor operación, pues os deja igual uno de 40, ¿vale? Es por eso de la diferencia de que opere mejor o opere peor, pero también es por el tiempo, básicamente. Vale, vamos a ver unos ejemplos de equipamiento por aquí. Ya sea con intercambios o comprando, tenemos distintas posibilidades. Vamos a ver las que tenemos de salto. Vale, por aquí tenemos G36. Muy buena al principio de este rango, ¿vale? La P90, también la hostia. Luego ya tenemos pues modificaciones por meterle a una K74, a una M4A1 ya mucho mejor modeada. ya sea para tiro a tiro o ponerla en automático cerca, y nuestro querido AKM. Vale, yo es que me encanta la AKM para jugar en estos rangos por el tema de conseguir rápido esta munición de aquí, ¿vale? La PS, que es ultra god, ya que la PS, recordemos, del 762x39 atraviesa 6 de 6 en los tres primeros tiers y 5 de 6, que viene siendo entre un 90 y un 70% del daño de la munición, a un tier 4. Es decir, todos los cascos de tier 3 los vas a matar de un tiro con una PS, a no ser que rebote. Y aunque lleven protección de tier 4, con 2-3 balas al pecho lo matas. Vale, o sea, es muy buena. Muy buena opción en estos rangos. Aquí ya se empiezan a ver pantallas también. Sí, alguna pantallita, pero claro, esta es pantalla, esta es tier 2, por ejemplo. Bueno, sí, tienes que confiar en el ricochet. Sí. Eso es. O algún tiro de pistola y demás, o algún tiro de escape, puedes salvarte. Sí, yo soy... Sobre todo cuando vas a hacer escapes parece que no, pero muchas veces os habrá pasado de... Perdigón a más de 100 metros, te llega y te mata. Cabeza ojos, cabeza orejas... Bueno, a mí me mataron una vez en... ¿Dónde fue? Ah, sí, saltando por arriba de los andamios de arriba de Factory, un escape desde abajo y me metió cabeza-orejas. ¿Sabes? Me quedé loco. Ya es mala suerte, ya es mala suerte. Ya ves. Pero bueno, para que veáis que es importante saber de qué vais protegidos, ¿vale? Y por qué podéis morir o por qué podéis matar a otro, ¿vale? Por ejemplo, el TC-2001 es un tier 4, pero... no tiene las orejas, ¿vale? Ni orejas, ni ojos, ni mandíbulas. Solo protege parte superior y parte trasera. Esas cosas, cuantos más horas llevéis jugando, más rápido lo vais a ver para poder saber cuál es la mejor opción para matar al enemigo lo más rápido posible, ¿vale? Ya que la munición cuesta mucho, si te acostumbras a matar lo más rápido posible de one tap y demás, ahorraréis munición, podréis cogerle su equipo y tirar el vuestro si lo tenéis asegurado, por ejemplo, ¿vale? Porque lo tenéis sin habérselo dañado, ¿vale? Es muy importante también. Aquí en estas configuraciones lo que ya se ve sobre todo es que las armas llevan muchas más modificaciones. Correcto. Sí. Y bueno, luego también... Aparte del inyector gauge, por ejemplo, en el pouch. Y el truquito este que vemos, que es llevarse un rail de una AK. Este de aquí. Para ir poniéndole attachments. Bueno, luego también es importante el tema del peso, ¿no? El equipamiento, no empezar una raid con sobrepeso, es decir, el peso tenerlo siempre en color azul y no en amarillo, para que así podamos ir ganando habilidad de resistencia y de fuerza. Los de las orejas que están preguntando por aquí, que yo sepa, son todos tier 3. Lo que pasa es que depende del casco, cambia la salud máxima, ¿vale? Los puntos máximos de defensa. Vamos a ver, los snipers y los DMRs, ¿vale? Los que no sepan los DMRs son los de tiro secuencial, ¿vale? Semiautomático. Tenemos una gran opción que es la Viper Hunter, 762x51, RFB también, 762x51. Y nuestra querida Mosin, que ya teníamos desde el principio, ¿vale? Yo aquí añadiría mi favorito, que es el SV98, que para mí es ultra god. También son... Al final estos son unos ejemplos, hay muchas más opciones de equipamiento. M1A, SR25, que podéis encontrar por ahí, ¿vale? Pero ya no son de... El M1A sí que lo podríamos intercambiar, pero ya te digo, el M1A peca mucho de que tiene que llevar bastantes attachments para tener un control óptimo. Vale, vamos con el equipo medio, chicos. Aquí ya empezamos a repartir bacalao, porque recordemos que entre el 25 y el 35 ya tocamos mapitas, como pueden ser Reserve, ya empezamos las primeras de Lighthouse, vale, entonces aquí ya son palabras ya mayores. Con el desbloqueo de nivel 3 en vendedores disfrutaremos de una variedad de accesorios, equipo y armamento de mejor calidad. Consigue guardar estos objetos, puedes elaborar algunos de tus sets con ayuda de los intercambios, es una forma económica de equiparte. Vamos a ver qué nos ofrece aquí nuestro coleguita Prapo. Bueno, aquí ya se ven cositas interesantes. Nuestro primer tier 5, ¿vale? Por ejemplo. Nuestro primer lanzapepos. Muy interesante. Y munición de la mejor del juego. BS, por ejemplo, 545. Bueno, la RPK también es un arma bastante buena para este rango de niveles. Sí, porque con pocas modificaciones se vuelve muy versátil. Y luego tenemos así como cosas así a tener en cuenta, pues bueno, para los más chino farmers, mira, 9 Doctax de level 25 superior, ¿vale? Tenemos aquí ya la mochila árbol, ¿vale? Para meter los cadáveres dentro y a toda su familia si quieres. Y luego tenemos la VSS Vintores, que es muy buena opción también, ya que recordar que desde hace un par de parches han bajado el vertical y vuelve a ser un arma muy, muy, muy top. Aun llevando SP5 es para reventar. La pega se calienta muy rápido si utilizamos muy rápido el automático y, o sea, consume mucha munición. Y por otra, o sea, por lo mismo, se va a perder mucho la durabilidad. Esta arma me pasó a mí el otro día en directo que teniéndola en 90, o sea, empecé la partida con 90, se me atascó 3 veces. Para que tengáis en cuenta, recordad que las armas a partir de 93 para abajo puede tener interrupciones. Si sufrimos una interrupción, pulsaremos el botón L. Con la L nuestro personaje mirará lateralmente el arma para saber cuál es la interrupción y tenemos dos opciones de reparar o solucionar esa interrupción, que sería mayúsculas T o mayúsculas R, ¿vale? Shift T más Shift R, ¿vale? En una lo que hace es simplemente sacar el cartucho que se quedó encasquillado, ¿vale? Y montar otra vez el arma. Y el otro nos sacará el cargador, montará el arma atrás, meterá el cargador y montará el arma adelante para quitar el cartucho que quedó dentro atascado. Espera que me colo. Therapies, vale. Para mí aquí, el Propital y el ETG, eso tiene que ir en el pouch, pero vamos, en el injector case del tirón. Sin duda. Te puede salvar de muchas. Ambos inyectores son muy interesantes de llevar en el injector case. Sí, recordemos las propiedades, ¿vale? El Propital, las más importantes. Primero, nos quita el dolor, ¿vale? Importantísimo. Y nos deja un bufo en ciertos 3 skills, que son de curaciones y demás, pero nos deja un heal en el tiempo. Es decir, nos va curando 1 por segundo durante 300 segundos. Súper útil, súper útil. El ETG no te quita el dolor, pero te hace una curación bestial, ¿vale? Que esto es sobre todo cuando estáis muy bajos de vida y tenéis que operar, o sea, subiros muy rápido la vida en muchas partes al mismo tiempo. Os tiráis uno de estos y instant casi, ¿vale? Vale, vemos más silenciadores y ya tenemos nuestra Voodoo. Sin duda, una de las mejores miras del puto juego. Luego tenemos también el silenciador muy útil para la que vimos antes, la Vapor Hunter, ¿vale? 762x51 para poder snipear con tranquilidad sin que nos escuche todo el mapa, ¿vale? Es muy útil esto al principio. Y el Ultra, que es, vamos, multipropósito. Sirve para muchas armas, la verdad. Va muy bien. Tenemos también la DVL, pero sí que la DVL top es la que ya va con el cañón de silenciador, ¿vale? Podríamos modificarlo, pero conseguir ese cañón es bastante costoso. Vale, ya empezamos a ver, mira, con Peacekeeper al 3, ese cargador de 60 que nos hace falta para una misión también de mecánico. Tenemos un intercambio muy bueno que es esta AK-74N, muy muy god, que también te trae el cargador. Tenemos el Exfil, que es un cascazo que flipas. El problema es que a estos niveles solo vas a poder meterle las orejeras, ya que la pantalla va por misión, que es la de los Injectors, creo recordar. Y luego ya tenemos la RSAS, ¿vale? Importante porque esta es un arma que también vamos a necesitar para una de las misiones de Mechanic de montar armas, ¿vale? Antiguamente esta siempre salía, me acuerdo yo que me pillaba la de marcada de customs y salía un mogollón de ellas, tío. Y luego se podían vender en el FLEA y las vendías por 200.000, 300.000, la he visto hasta por 1.000.000 antiguamente. Y luego tenemos aquí el lanzapepos, que este creo que es el de la M4, ¿no? Sí, el de la M4. También muy god. Bueno, aquí tenemos Mechanic, que también, Mechanic en todos los niveles nos sorprende con los grandes intercambios que tiene. Son muy útiles, aunque son muchas veces difíciles de conseguir para la gente que no sea tan farmer, pero son súper útiles. Vale, aquí tenemos, por ejemplo, Kalashnikov. No es nada fácil conseguir esto, pero si lo tienes, esto te llevas una térmica. Una térmica un cargador de 50 que también es muy difícil de conseguir, ¿vale? Attachments varios, muy buenos, ¿vale? O sea que, aunque no utilices el arma en sí, te vas a llevar mucho profit. De hecho, no, este Trader y algún otro que hay se usa solamente para conseguir la térmica. Correcto. Luego el arma ya la usas con otra medilla. Luego tenemos una M4 aquí que ya te viene pues para meter solo unos cuantos attachments y también estaría ya para usar. Muy buena, ¿vale? La 74M, recordemos, si os fijáis, os recordará las que suelen llevar los Zaboskoi, los hermanos guardas protectores de nuestro coleguita Reshala, ¿vale? El boss de Customs. Y es muy buena, ya que el RK3 es ultra caro conseguirlo, mientras que no lo desbloqueemos de comprar directamente a un trader, ¿vale? Y también necesitaremos este attachment, por ejemplo, para algunas misiones de montar armas. Y la P3, que es una de las mejores culatas para acá, sin duda. Y luego tenemos aquí una M1A, por ejemplo, ¿vale? Que también ya viene muy god. Con esto le metes una empuñadura y si le metes un silenciador, una mira, y ya tienes una M1A muy, muy top. Muy, muy top del rango de que esto de cadera a corta distancia no se mueve ya apenas, ¿vale? No llega a ser un full mood, pero sí que es, para estos niveles te la vas a gozar. Y como tengas M80 ya ni te cuento, ¿vale? ¿Y el Zabralo para la quest de Rahman, que te pide un par de Zabralos? Sí, uno de al 100% y otro al menos del 50%. Vale. Y ya si quieres ser una tanqueta andante, pues para usarlo. Sí. Para Factory, cuando te toca las de Factory y tal, esto y un alting y eres Dios. Eres más que Taguila ya. Sí. Vale, aquí también ya empezamos a ver cositas muy interesantes con Rahman, ¿vale? Ya tenemos mucho más de Tier 4 y ya Tier 5. Por ejemplo, uno de los mejores Tier 4, sobre todo para farmers, TV110, ¿vale? Da muchísimo espacio, pesa poco y solo nos protege el tórax. Pero es que da 85. Esto aguanta balas que no veas, chavales. Pero que no veas. Se repara muy bien. Y tiene dos huecos de 2x2. Muy importantes esos dos huecos, ¿vale? Porque parece que no, pero podéis llevar muchos ítems que son de 4, o sea, de 2x2. Por ejemplo, esta anti que vais, la podríais llevar ahí, por ejemplo. O cascos de otros jugadores. Y se repara muy bien, ¿vale? Este es un chaleco que os va a durar muchísimo el tiempo si lo podéis reparar, si salís vivos, ¿vale? Otro gran casco que se repara muy bien, pero ya pesa muchísimo más, ¿vale? Sería este Tier 5, ¿vale? El Kies, que han metido también hace poco nuevo. Luego tenemos, por ejemplo, el Gcel, importante porque lo necesitamos para la misión de dejar dos Gceles con Rahman en Interchange, ¿vale? Y luego ya tenemos cositas más tochas, pues como puede ser un Gen 4, pero ya no se repara tan bien, que es un Tier 5. Tenemos el Reduteme, que también es un Tier 5 y se repara ya bastante bien, pero pesa mucho. Todo tiene sus pros y sus contras, chicos. Y luego tenéis uno de los Tier 5 también de los mejores del mercado, con diferencia del 511, ¿vale? Esto es ultra bis, ¿vale? Para estos niveles. Llevar uno de estos y que no te maten está muy bien. Bueno, aquí ya casi todos los chalecos son viables, de hecho, por no decirte todos. Sí, a ver, lo único que tenéis que tener en cuenta, que luego explicaremos, ¿vale? Es lo de los puntos máximos. Pensar una misma munición que impacte en algo que tiene 85, ¿vale? Por ejemplo, un Tier 4. Impacta una munición aquí, pues de, yo qué sé, que le haga 10 puntos de daño. Si le haces 10 puntos de daño a un 85, sigue quedando un porcentaje muy alto. Pero si le haces 10 puntos de daño a algo que tiene 40, por ejemplo, este de aquí que tiene 45, el Banshee, ¿vale? Le quita mucho más porcentaje, es decir, pierde efectividad lo que es la armadura. Luego explicaremos más extensamente a lo que nos estamos refiriendo. Y luego nada, pues eso, mochilas y poco más, vale. Vamos a ver qué nos ofrece Jagger. Pues Jagger, mira, ya tenemos, por ejemplo, el del Mosin, el silenciador del Mosin, la térmica de aumentos, sí, vale. Tenemos otra térmica aquí, la pequeñita esta. La Game Boy. Luego tenemos la pistola de bengalas, ¿vale? Bengala. Ya que bengalas tenemos dos tipos de bengalas. Las que ocupan dos huecos y son de un solo uso. Y luego tenemos cartuchos, ¿vale? Los cartuchos necesitaremos llevar la pistola para poder usarla. Y luego otro gran intercambio, sin duda, este de aquí, la Saiga, ¿vale? Súper importante. Este intercambio, si os fijáis, los que lleváis ya varios wipes, esto desaparece. O sea, esto sí como acaba el ciclo, empieza el ciclo, ¡pum! Todo el mundo está comprando esto, ¿vale? Porque esto es muy fácil de encontrar. Esto, si hacéis la zona de farmeo de Interchange, ¿vale? Es bastante factible encontrar estos ítems rápidamente o incluso craftearlos algunos en vuestro hideout, y esto nos dará pues muchos attachments muy caros, ¿vale? Y difíciles de conseguir, ya sea el silenciador o la térmica mismamente. O la empuñadura, ¿vale? Esta empuñadura lateral es una de las mejores también. Luego tenemos el Red Rebel, ¿vale? Para poder extraer por las zonas de que se extraen con esto, ¿vale? Que necesitaremos el Red Rebel y llevarnos un paracord, ¿vale? El paracord es la cuerda. Importante llevarla en el pouch, si no, pues la podéis perder si os matan, ¿vale? Sobre todo porque el pico suelto suele valer como entre 5 o 7 millones y con sí. Ese intercambio te sale a 1,5 aproximadamente. Correcto. Siempre que vayáis a comprar cosas, mirad siempre primero los intercambios, chicos. Os ahorraréis mucho dinero. Ya que el FLEA, la gente abusa de eso, de que la gente no tenga las cosas desbloqueadas y paguéis mucho más caro. Ejemplo clarísimo, el cargador de 40 de la MP7, chavales. Cargador de MP7, ¿vale? Lo podéis comprar cuando tengáis desbloqueado a Mechanical 4 y os sale tirado de precio. Pero si veis el FLEA, pues estará a unos 110.000, 120.000 cada uno. Un pelín más caro y tal. Sí. Vale, vamos a ver aquí los diferentes ejemplos de asalto. Tenemos como primera arma la gran SR-2M que ha salido de este wipe y es ultra chetada, ¿vale? Me encanta este puto arma. La verdad que esto debajo de ¿cómo se llama? Reserve, ¿vale? Me la llevo muchísimas veces y esto destroza. Con el puesto y 3, bueno, yo llevo 2 normalmente, te haces tranquilamente una squad, si eres bueno disparando, ¿vale? Luego tenemos es un arma con muy buena cadencia. Es un poco dependiente de la munición que le pongas, pero sí que, verdad que está muy bien. Luego tenemos, por ejemplo, una buena Vector aquí, ¿vale? La del 9 es mucho más cara que la del .45, pero es muy efectiva también, ¿vale? Luego tenemos lo que decíamos antes, que decía Dracon, la RPK, con 4 chucherías que le metas, esto ya es muy, muy, muy manejable, pero mucho además, ¿vale? Luego ya tenemos lo que os decía yo, la VSS, que también 4 chorraditas que le tienes que meter y esto, vamos, te los pasas por la quilla. Deshaces. Sí, sí, sí. Se derriten los PMCs. Con ese P6 da igual que vaya a tier 5. Ya te lo digo yo. Lo vas a fulminar, ¿vale? Y luego ya tenemos, pues ya una M4 ya God, ¿vale? Con cañón largo, su cargador de 60... Vale, esto ya empieza a ser palabras mayores, ¿vale? Si llevas una buena munición, con esto te lo gozas. Vale, aquí, importante. Ya empezamos a ver cosas ya jugositas, un SVDS, tenemos el SR25, también muy fácil de conseguir ya en estos niveles, la SV98, que es God, mi arma favorita de cerrojo, ¿vale? Esto ya es para un tiro o un muerto, ¿vale? Es el puto lema de los francotiradores. Aprovecha la ventaja que te ofrece tu mira y busca el combate a distancia, usa supresor siempre que sea posible, lo que explicaba antes Dracon. Llevar agua y comida puede ser fundamental para mantenerse en la posición y esperar al blanco. Por ejemplo, todos que os quejáis, Shutterborn to Heaven. Shutterborn to Heaven es una misión necesaria para que todos aprendáis a pasar por ahí, ¿vale? No es por... A ver, el juego, todo el mundo dice que en el juego no tiene un tutorial. Las misiones son un tutorial. Las misiones, recordemos que os dicen, ¿qué os pasa cuando os quedáis sin agua? Porque os obligan a estar 5 minutos sin agua. Veis los efectos que tiene el estar deshidratado. Luego os enseñan a disparar con diferentes armas, os fuerzan a jugar con escopeta, os fuerzan a jugar con SMG, os fuerzan a jugar con M4, a llevar distinto equipamiento, a utilizar diferentes cosas que realmente es lo que os está dando, qué es lo que hacen, ¿vale? A mayores tenéis a disposición pues todo el equipo Sherpa, ¿vale? Que recordemos que somos unos coach, que somos gratuitos y que ningún otro juego pone coach gratuitos al alcance de la comunidad, ¿vale? Y ahora vamos a pasar a lo más cool de lo cool, ¿vale? Es decir, cuando ya tenemos todo desbloqueado, ¿vale? Recordemos que el último trader que se desbloquea es el level 42 y es nuestro coleguita Rahman, el del equipamiento, ¿vale? Con los trades en élite ya no hay pieza de arma que se te resista, armadura que no sepas lucir o modding que no puedas crear, ¿vale? Lo mismo de antes, consigue y guarda estos objetos, puedes elaborar algunos de tus sets con ayuda de los intercambios y es una forma más económica de equiparte. Vamos a ver qué nos da Prapor. Mi querida Valdai, ¿por qué me la han nerfeado? Digo nerfeado porque la Valdai antiguamente se veía perfectamente como se veía la Vudú, ¿vale? Lo que hicieron fue hacerla más realista y ponerle ese haz oscuro que tiene hacia los lados, ¿vale? Ya no se ve tan nítido como antes, pero sigue siendo una buena mira. A mí me gusta mucho porque tiene el Mildot. El Mildot, para el que no lo sepa, es cuando ves la cruceta, las rayitas que tiene hacia los lados y las rayitas que tiene de arriba abajo, ¿vale? Eso es para ver la calibración de disparar más lejos, que si el objeto está en movimiento y demás, ¿vale? Eso, si queréis un día, se os explica en una sesión sin problema ninguno, para qué se utiliza y por qué es tan bueno aprender a utilizar eso, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, también una S12, que la empuñadura de esta S12 también es necesaria para una misión, una S12 con silenciador, VSS, la KS-23M, la One Shot One Kill a las piernas con Sharp, y también tenemos aquí otro Zabralo y la mochila árbol, ¿vale? Por un león. Nuestros queridos ibuprofenos, chavales. Esto para el pouch, siempre. Importantísimo. Y echároslo antes de entrar en una zona conflictiva. ¿Vais a Customs? ¿A zona de Dorms? ¿O a Obra 3? ¿O a Laboratorio? Bueno, Obra 3, Fortaleza, como lo llaman ahora, ¿vale? Os lo tiráis antes y lo lleváis en el pouch, ¿vale? Y un SJ6 pues es para básicamente correr, ¿vale? Es decir, sales un spawn y quieres llegar rápido a un sitio para farmear, para coger posición, para ser el primero en llegar, un SJ6 y a volar, ¿vale? Bueno, aquí ya tenemos, por ejemplo, nuestra primera Rip Ear, ¿vale? También necesaria para una misión de matar con el M1A. Pues si perdéis el M1A, pues que sepáis que lo podéis hacer trade aquí y luego veremos en otro trade que también se puede hacer trade, ¿vale? Para conseguirlo. Luego tenemos el Six Hour. No es el mejor silenciador, digamos, para este calibre en cuestión de bajarte ergon, o sea, bajarte recoil, pero es muy compatible con todos, ¿vale? Y fácil de conseguir, entre comillas. Luego tenemos la espada, que es para mí el mejor arma del juego, con diferencia además. Y luego ya tenemos aquí la DVL, que le encanta aquí a nuestro colega Draco. ¿A que sí, Draco? Sí, yo para mi gusto es el mejor sniper que hay. Recordemos que es el que más mitiga el sonido, ¿vale? Se escucha muy, muy, muy poquito. Esto así, no tienes que meterle más que una mira y ya. Y a disfrutar. Y que se vayan pasando por delante, como jugar a los patitos en la feria. Vale, vemos aquí pues otro como el que vimos antes, pero este es más factible de conseguir, ¿vale? Está Colt M4A1. Luego tenemos un lanzapepos, la MP7, que es ultra god. El Chops este es bastante... está bien, pero conseguir el casco es difícil, ya que no se puede vender en el FLEA, entonces es... si lo tienes bien, pero si no, sin más. Y luego tenemos el cargador de 60, que esto ya es también muy, 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 muy god para los que jugáis M4, HK, ¿vale? Esto va de locos. O la SIG. Casi fundamental. Claro, o la SIG. Recordemos que hay dos cargadores, o sea, hay cuatro calibres que comparten mismos cargadores, ¿vale? Por un lado tenemos los de 5.56 y .300, lo que utiliza la SIG 300 y la M4, HK, ¿vale? Pero utilizan municiones diferentes, pero el largo de la munición es el mismo, entonces entran en el mismo cargador. Comprobar los cargadores antes de entrar. Si metéis .300 y lo metéis en un Colt M4, entrar entra, pero no va a disparar. Vale, ya no es la primera vez. Y lo mismo pasa con 7.62 por 39 y la .366, ¿vale? Lo que lleva el VPO, básicamente, ¿vale? Y la Keder. No, la Keder no, la K. Entonces tener cuidado con eso, de mirar siempre la munición que lleváis en los cargadores para meterlo en el arma, ¿vale? Antes de raid. Vale, aquí tenemos Mechanical 4 y ya vemos también cositas. La Rip Ear, que os dije antes, ¿vale? La otra, que es para los aumentos, que esta es más para francotirador. Y luego ya tenemos cargadores, pues, para la francopeta, de llevar la... ¿cómo se llamaba la de este? Saiga. La Saiga, ¿vale? Y luego ya tenemos pues la de la FAL 762x51 y la de la M1A. Vale, esto va también muy cheto. Bueno, uf. Aquí se abre un mundo, chicos. Aquí ya a gusto del consumidor, básicamente. De aquí, cosas a tener muy en cuenta. Para mí, bueno, por tradeo de misión, pues bueno, tienes aquí los tabralos y tal. Pero sin duda, facilito de conseguir este tier 6, súper fácil de conseguir. ¿Dónde está? Y este de aquí, vale. Este de aquí aguanta y se repara muy, muy, muy bien el HPC. Vale, es una opción muy, muy a tener en cuenta. Por lo menos para mi forma de jugar. Luego tendréis cosas más tochas, pues por ejemplo este. Que yo antiguamente, yo pensé que el Redut este, antiguamente cuando empecé a jugar allí por el 2019-2020, pensé que protegía las piernas, porque le veía el rollo así samurái. Sí. el traje samurái, literalmente. Sí, sí, literal, literal. Ese para Factory está muy bien, ¿eh? Lo he usado varias veces. Luego tenemos aquí está el LVT, el CPC, ¿no? También. Ah, pues el CPC tienes que hacer una comisión antes. La de matar 30 PMCs en Interchange. Long line te lo pone aquí. After completing this task. Luego también las pantallas. Tenemos ahí algunas pantallas que están bien. Sí, para los que jugáis con cascos de que no lleven auriculares, sí. Recordar, no hay ningún casco que sea mayor de tier 4 que puedas llevar auriculares. Ninguno. Vale. Si lleváis a llevar un casco tier 5 o tier 6, tener por cuenta que no vais a poder llevar ningún tipo de auricular, por lo menos a fecha de hoy. Vale. ¿Qué pasa? Está muy bien cuando jugáis varios. Uno hace de escucha y va dando información a través del disco. Y el que va cargado hasta arriba, rollo... ¿Cómo se llamaba el del Call of Duty? El que iba equipado hasta los dientes. De defensivo. El Juggernaut, ¿vale? Lo llevas enfrente, que es tu colega. o tú, y el otro te va dando información para cargarte a la gente, ¿vale? Es una forma también que he visto bastante de jugar. Vamos a ver qué nos da Jagger. Ah, el Hawk, que esto lo metieron ahora nuevo también. Muy buena arma de una mano. Y, por supuesto, algo ultra, ultra bis. Vamos. Todo el mundo debería tener un Seeker en su vida. Lo más pronto posible, además. Sí, ahí puedes poner de todo. Chapas, dinero, llaves... Sí, lo único que no puedes meter en el SIC es documentos, bueno, sí, documentos, los SSD y demás. Por eso cuando llegas al capa, como yo lo llevo, yo llevo un SIC y llevo un portadocumentos. Llevo los dos. Vamos a ver equipamientos. A ver, podemos hacer apuestas ahí, a ver qué va a salir aquí. Asalto, chicos. Pues mira, tenemos desde la MDR en corto, ¿vale? Sin silenciador, pero con la triple bocacha. Esto es ultra chetado. Y con una vudú encima. O sea, con esto te puedes pasar el juego si quieres. Y ya con tres cargadores con M80 ya ni te cuento. Luego ya tenemos algo... Dime, Daco. Nada, es para ya ir clamando PvP sin silenciar. Sí, sí, sí. Eso es, que venga quien quiera. Y conmigo quien pueda, ¿sabes? Tal cual. Luego vemos un... Ya esto para mí es un top. O sea, esto es... venir, si queréis venir de 3 en 3 y de 4 en 4 también, ¿sabes? MP7, cargadores de 40. Ya con FMJ eres God. Y un Slick y un Alting. O sea, esto es... Corro para adelante y todo lo que sea me lo llevo por delante. Vale, ni más ni menos. Importante recordar. Todas las gafas de protección que tengan protección balística... Solas no tienen mucho sentido, pero siempre que llevéis una pantalla, llevar gafas balísticas. ¿Por qué? Te puede atravesar la pantalla y no matarte, gracias a llevar esta puñetera cosa que veis aquí, ¿vale? Las Cóndor, por ejemplo, y hay otras que metieron ahora nuevas también. Estos puede salvar la vida si llevas pantalla. Muchas veces, a mí, te lo juro, tengo creo algún clip del wipe anterior donde me atraviesan a un exfil, la pantalla, me da en las Cóndor, me las deja a mitad y no me muero. Además es que te va a reducir en caso de que te tire una granada cegadora o también una stun, ese tipo de cosas te va a reducir el tiempo que estás stuneado. Se acumula con lo de la pantalla, con lo de con nuestras gafas, ¿vale? Las gafas solas sin pantalla no se recomiendan llevar, una, porque se ven a lo lejos, es que lo sepáis, hace como un brillito lo que vienen siendo los ojos, ¿vale? Entonces yo por eso nunca recomiendo llevar gafas, solo las que son así redondas, que son como de soldador, esas no brillan, y las del streamer, ¿cómo se llama? Las zombie, vale, las zombie tampoco se ven desde lejos, pero el resto, todas más o menos, siempre se ve como unos ojos allí al fondo, en la zona oscura. Seguimos viendo por aquí, ¿vale? Una meca 47, el arma meta del Whippet anterior, la Mutant, también muy bis, y con un Kila y un Bastion con el accesorio de tier 6, ¿vale? Para que te proteja la parte de arriba. Luego tenemos por arriba nuestra GAN RD, para mí prefiero la RD a día de hoy que la MK 47, pero básicamente por este cargador. Ya está, ¿sabes? El cargador este de 50 en vez de llevarle los de 40, de 3 huecos. Me gusta más. Y luego tenemos una Mecha 17 que también es muy buena arma, sobre todo si vais a jugar a media larga distancia. Es un arma con un poco más de recoil, pero bueno, también a modo de DMR se podría utilizar en semi y también a muy corta distancia en full auto, por supuesto. Claro, por ejemplo, es algo que no tiene una M1A. Mi M1A no tiene automático, pero tiene una cadencia de 700 balas por minuto. Si llevas full modeada a full bajo recoil, eso a media corta distancia, podéis ver clips míos y es la panacea, ¿eh? O sea, picadillo. Vale. Y aquí ya tenemos cositas pues ya serias. Serias, pero serias de cojones, ¿vale? Comenta un poquito, Dragon, que es lo que más utilizas tú. Bueno, lo que vienen siendo fusiles de cerrojo, yo por ejemplo lo suelo, ya en este rango de niveles, cuando ya tienes algo más de dinero, y es bueno por ejemplo llevar un subfusil en vez de una, puedes llevar también una pistola y el fusil de cerrojo para largas distancias, pues por ejemplo como pueden ser mapas como Lighthouse o Woods. Y apunte, aquí pensar que ya somos levels más altos, ¿vale? Ya hemos desbloqueado el entrenamiento, el gimnasio y tal, y como veis, con 31 kilos no vamos con sobrepeso, ¿vale? Es una cosa a tener también muy en cuenta, que en estos niveles sí que se puede llevar pues eso, un arma secundaria y tal, sin llegar a sobrepeso. También tenemos que contar pues, con el body armor, el headweaver, ¿vale? La cabeza, el casco y tal. Pero como veis, la mayoría, salvo este, el resto van siempre sin sobrepeso, ¿vale? Sí, una manera de reducir peso, por ejemplo, es el tipo de granadas que lleves. Cada granada tiene su función. Entonces, depende del tipo de granada que lleves y para qué la vayas a utilizar, aparte de los propios tiempos que tiene cada granada, pesan más o pesan menos. Una manera de quitarse ese sobrepeso puede ser utilizar o llevar ese tipo de granadas que pesan menos. Sí, correcto. Y recordar que también pesa el arma de una mano, pesa, los especiales shots pesan y lo que llevamos en el pouch también pesa, ¿vale? Pues de aquí ya te digo, es que cualquiera de estas armas te parten a la mitad con buena munición. O sea, son muy, muy manejables. Tenemos aquí la M1A, que esto va ultra clean, ¿sabes? Así con este modelo va, vamos, bárbaro. Y tenemos una gran opción aquí, que llevamos aquí la Púa Magnum, de cerrojo, y llevamos una P90 por si acaso viene algún listo a pushearnos. Y también tenemos una Resas, que para mí el único tal del Resas es que solo puedes llevar cargadores de 20, ¿vale? En cambio, en esta sí que podemos llevar el cargador de 50 a lo loco. Todo depende de vuestra manera de jugar, chicos. Al final, lo bueno que tiene Tarkov es que tenemos tanto donde escoger. No hay una verdad absoluta de esto es mejor que lo otro, esto no. Depende cómo te manejes. Si eres un jugador que te gusta corta distancia y tal, aprovéchalo. Maneja armas que sean lo más top en ese rango. Que eres un jugador de más media a larga distancia, utiliza otro tipo de armas. Que eres un jugador de tapeos, tiro a tiro, no te lo pienses. Buena munición y ya está, vale. No hay una verdad absoluta para nada. Cada uno tiene su manera de jugar y gracias a Dios Tarkov nos da el poder probar todas esas cosas en una misma partida. Vale. Vale, ¿vemos nuestros sets ahora o tips and tricks primero? No, nuestros sets. Nuestros sets, vale. Venga, Draco, comenta ahí un poquito. Bueno, pues en mi caso suelo llevar a este rango de niveles ya nivel 40, nivel 50 o una pistola como arma, digamos, secundaria y un DVL con una Voodoo. Y o si no, en caso de que no lleve la pistola, si voy bien, bastante bien de dinero, pues acostumbro llevar un subfusil, como puede ser una P90 o una MP7. También es una de las que suelo utilizar bastante. El casco, el TC, el 2000, el 2002, con las orejeras. Y bueno, el TV110 con unos contact también. Sí, aquí bueno, pues básicamente sueles llevar este refuerzo que lleva Tier 5, básicamente es para que normalmente no te guantapen, entiendo. Si te disparan desde lejos, me refiero al estar de sniper. Sí, sí, bueno, esto es un añadido. No siempre vas a tener ese slap. Pero bueno, es una opción bastante interesante de Tier 5 que te puede salvar en más de una ocasión. Y apuntar también la ropa, ¿no? Que suele llevar más verdecito para camuflarte. Sí, yo creo que es importante el tema del camuflaje. Para un sniper, si vas a estar en ambiente, pues digamos más de combate en población, pues por ejemplo, como puede ser Interchange, suelo llevar más tonos grises oscuros, negros, y en caso pues, de estar en woods o tal, pues utilizar tonos más verdes para poder camuflarse mejor. Parece que no, pero se nota. Mira, una cosa que siempre lo digo en mis sesiones, ¿vale? La gente se empeña en no taparse la cara. Chicos, de verdad, probarlo. Os vais a Factory, dos colegas, y os ponéis en el pasillo de cristaleras y os ponéis uno al fondo y otro al otro lado, en oscuridad. Poneros la máscara y quitárosla. Te lo juro, el que se quita la máscara parece Rudolf. Se ve a leguas, ¿vale? Os lo digo de verdad, taparos la puñetera cara, aunque sea con el calcetín mojado ese gris. De verdad, se os va a ver menos. Pensar, ¿por qué los militares se pintan la cara? Será por algo, ¿no? Pues ya está, chicos. La piel se ve a leguas, ¿vale? Es lo mismo que si vais por estado, o sea, por un mapa grande, woods y tal, no vayáis con las mangas arriba. Eso es de frikis, tío, es de flipaos. Lo siento, es así. Es que os van a ver desde Cuenca, ¿sabes? Ven un tío corriendo y aunque estés en un arbusto se va a ver los brazos, se ve la carne, ¿vale? A distancia. En cambio, así no se os va a ver, ¿vale? Es muy importante eso. Otra cosa es que os vayáis al apps y os la pele, ¿vale? Y vais full chat y ya está, obviamente, ya está, no pasa nada. Pero si luego os quejáis de que os vean, pues sabéis por qué es, porque no vais bien camuflados, ¿vale? Básicamente. Madre mía, mira, ahora el boss aquí. ¡Wow! Aquí voy a explicar yo un poco lo que suelo llevar, ¿vale? Normalmente no suelo tener un tipo de arma fijo que suelo usar. Aquí he puesto un poco lo que mayoritariamente sí voy rotando. Principalmente, por ejemplo, depende del mapa, obviamente. En el primer caso sería la HK, con evidentemente en el modelo que menos recoil tiene. Como podemos ver, la ergonomía es muy baja, pero suele ser para disparar rápidamente de cadera. En caso de que, pues eso, combate muy cercano, puede ser Factory, puede ser Labs, reservan los bunkers, ¿vale? Y con refuerzo. El refuerzo no lo suelo llevar siempre porque es muy caro. Suele valer entre 100 y hasta 300k, lo he visto, ¿vale? Pero sí que es verdad que el refuerzo te puede llegar a tanquear hasta varios tiros de bala, munición buena de tipo BP del 7 y cosas así. Me has salvado más de una vez. O sea, es caro, pero te puedes salvar de perder 1.000.000 de rublos en equipamiento. Y todo el loot, evidentemente. Luego, sobre todo, bueno, cargadores de 60. Sí que es verdad que lo que ha comentado antes Joker, el truco de llevarte cargador de 60, pero siempre un cargador de 30. Pero más que nada por recargarlo más rápido. Porque recargar cargadores de 60 sí, está muy es una penalizado. Pesadilla. Luego, en el caso, ¿vale? Eso sería en calibre 5, luego en el calibre 7 estaría la RD. En este caso, para llevar balas BP del 7 o PS, ya que últimamente las balas BP están muy restringidas y hay que llevar o mezcladas. PS. Recordar, podemos sí. Mezclarlas arrastrando. Coges un paquete, lo arrastras hacia un sitio que esté vacío, con control, y al soltar control nos dejará poner la cantidad que queramos. Recordar, si vamos a cargar un cargador, ¿cuáles son las balas buenas que hay que poner que atraviesen mucho? Al final. Vale, vosotros pensad que cargáis y la munición que cargáis al principio va hacia abajo del cargador. Entonces las primeras en salir son las de la parte de arriba. No me hagáis como me hizo un Sherpalin, que me las cargaba al revés y luego, claro, me decían, no, si llevaba balas buenas, pero ¿cómo las cargaste? Vale, ahí estaba el fallo, vale. Es importante, todos cometemos errores, nadie es nada claro. Aprendido. Pero es importante, esos tips marcan la diferencia de que sobrevivas o no. Vale. Luego, en este caso, bueno, he puesto el ejemplo de llevar la máscara del Taguila, más que nada por el combate cercano. Es un, evidentemente te quedas completamente sordo, o sea, en el sentido que oyes muy poco, pero vas muy protegido. En el estilo pues que te tienen que dar más de un headshot para poder matarte. Sí, recordemos que este casco tiene toda la protección, salvo la parte trasera, ¿vale? Nos protege tanto orejas, ojos, mandíbula y parte superior. Lo único que nos queda es la parte trasera. Cosa que si vas tú a enfrentarte pusheando, es muy raro que te vayan a dar por la parte del back, ¿vale? En este caso, esto se podía... A ver, a niveles más bajos se podía traducir, pues, casco con visor y cosas así, ¿vale? Este ejemplo es ya a nivel muy alto, ¿eh? Nivel, pues eso, 50 y pico. A partir del 42 hacia arriba. La máscara del Taguila es, entre comillas, fácil de conseguir, ya que, bueno, es el boss de Factory y simplemente pues spameando Factories y con algo de... Si ya te conoces un poco cómo funciona el boss, pues es bastante fácil de matar y de farmearle la armadura. Suele llevar la máscara esta, el UPI que se llama, y luego la armadura, el AVS, que está en la esquinita abajo a la derecha. Es un set que la verdad para fácil de farmear y es de nivel alto. Luego los auriculares que me suelen gustar bastante llevar son los XCL porque suenan, para mi experiencia, suenan aguditos pero no extremadamente agudos y camuflan muy bien el sonido pues, de la lluvia, el viento, etc. Y luego ya como última pues la RPK-16, que sería en este caso el arma, vamos a decir, budget, ¿no? O barata. Sí, que no requiere muchos mods. Sí. Arma de decir, pues mira, voy a echarme unos factories y si la pierdo, pues tampoco he perdido mucho. Pero está muy bien porque con la combinación de la bocacha, la empuñadura y la culata, pues el recoil es muy bajito. 40 y pico de recoil, cargadores de 60, balas BT o Igolnik o OBS y a derretir a la gente. Correcto. Luego, bueno, la configuración del pouch, pues nada, dos stacks de munición, a veces incluso tres, dependiendo del tipo de arma. Si dispara muy rápido, por ejemplo una BP7, me llevaría más stacks. Lo típico, ¿no? El spleen, ibuprofeno y CMS. Suelo llevar muchas veces el agua, sobre todo, la ración de emergencia de agua. Porque muchas veces en el PvP estás constantemente tirándote las pastillitas, el ibuprofeno. Y eso te deja la hidratación en cero. Normalmente ya casi a mitad de raid estoy a cero hidratación. No, entonces ya me llevo la... Los inyectores, recordemos que también tienen efectos secundarios, ¿vale? Entonces sí, también nos hace que nos baje tanto la energía como el agua. Luego, bueno, un poco un surtido de inyectables para diferentes ocasiones. Siempre disponible. ¿Vale? En este caso porque nunca vas a saber qué ocurre en una raid. Por ejemplo, qué sé, te vas a un reserva y te encuentras al Glujar y todos los guardias. Pues te llevas ya con el SJ6 o el Trimador o el Mule pues para poder cargar el máximo loot posible y salir. Y luego, bueno, el SIG y el truquito este de llevarte el tubo de gases con el rail de acá para ir metiendo hay los, ya sean mirillas, linternas o alguna empuñadura. Esto es muy bueno a la hora de farmar y sobre todo cuando estás a sacar dinero, básicamente. Mm. Bueno, y aquí estoy yo. Qué raro, con una M1A en las manos, vale. Esto es mi arma full mood, vale. Esto es mi arma preferida con diferencia. Como veis, yo utilizo una mira larga, sea Voodoo, sea Valdai, siempre por 1x4, por 1x6. La única diferencia es depende del mapa. También utilizo la 1x8, que es bastante barata y económica, pero sí que lo utilizo solo mapas grandes, es decir, de muy larga distancia. Casos de Streets, Woods o Lighthouse, ¿vale? Como veis, lo que priorizo no es la ergonomía, ¿vale? Es el recoil. ¿Por qué? Porque yo con este arma disparo de cadera y no se mueve el arma. Dispara 700 balas por minuto. Es una puta locura. No es barata, para nada, pero es para ir lo más tranquilo posible por el mapa, ¿vale? Luego tenemos mi RD también, full. También me encanta este arma, así tal cual. Pues ya veis, 49-131. Y aquí sí que ya priorizo un poquito más la ergonomía, porque con esto sí que busco mucho el one tap, ¿vale? Munición P. Normalmente llevo 25 BPs y 25 PS al final en estos cargadores, ¿vale? Y en este suelo llevar M80s y M61, M80s y M93, depende de cómo vaya de economía. Y luego por último tengo pues, la acribilladora, como le llamo yo, ¿vale? MP7. Arma súper fácil de encontrar en estos niveles y que destroza simplemente con llevar FMJ, que se puede comprar en los vendedores una vez que los tenéis desbloqueados, ¿vale? Esto así, ya te digo, con el puesto y dos más, te haces una squad, tranquilamente, ¿vale? Si sois buenos metiendo de cadera. Y luego nada, equipo, pues normalmente llevo lo que se puede comprar barato, ¿vale? No, a ver, sí, también utilizo tier 6 y otros, pero esto es lo que normalmente más utilizo, ¿vale? Un Korud, fácil de encontrar y barato, y que aún por encima lo aseguras y la mayoría de la gente, si te mata reventándote el Korud, no se lo van a llevar, porque no sale rentable. Un Korud, recordemos que ocupa 3x4, 12 huecos, ¿vale? Y el Korud cuesta 126.000, creo que recordar, ¿vale? A Prapor. Entonces la gente no te lo va a coger. Es muy raro, o sea, si esto está a cero, no te lo van a coger. ¿Para qué? No les sale rentable. No, aunque lo reparen y lo vayan a utilizar, estás perdiendo muchos huecos, ¿vale? Recordemos que tiene que haber, por cada hueco, para que te salga rentable, ¿vale? Tienes que llevar más de 15.000 por hueco. Si tú haces 15.000 por 12, sale mucho más de 126.000. Entonces, normalmente nunca se lo van a llevar. Otra cosa es que te metan un one tap, entonces sí que se lo van a llevar. Porque tiran el de él si lo tienen asegurado y se ponen este, ya que es un tier 5. Luego llevo Lulach, ya que para mí es uno de los mejores cascos que puedas comprar, ¿vale? Un tier 4 con mucho porcentaje de que rebote la bala, pero lo único malo es que no puede llevar pantalla. Entonces, ojos y mandíbula, pues tienes que tener digamos, rápida movilidad para que no te maten, que no te puedan guantapear, ¿vale? Normalmente cuando voy con esta setup lo que hago es pushear yo, ¿vale? Y no quedarme a buscar el pixel. Y luego de auriculares... Bueno. No, digo, el Lulac realmente por lo que cuesta y lo que protege está muy bien, ¿eh? Porque más, sí. Normalmente más de una vez es típico que tienes a un tío ahí quietecito con un Lulac, le das a la cabecita y pum, rebota. Ves el chispazo. Correcto. Y luego de auriculares, pues obviamente mi bis es el Contact 4, ¿vale? Pero si no, suelo usar o M32 o los más baratos de todos, los de aquí, nuestro colega ya Prapor, ¿vale? Estoy muy acostumbrado y como ya os digo, llevo un ecualizador propio en los auriculares, mitigo mucho lo que son el audio agudo y aumento un poquito más los graves, ¿vale? Que se escuche un poco más fuerte. Entonces me va muy bien, tanto los M32 como los baratos, los SSH, me va muy bien para no gastar tanto dinero. Pero si no, si llega full, pues me iría con tier 6, me metería pues el Excel con todo, ¿vale? Hasta arriba y me llevaría unos Contact 4, por ejemplo. Y luego en el pouch, ¿vale? Aquí ya tenía el capa. Me lleva 3 stacks a tope, algo para, o sea, ibuprofeno o el Golden Star. Yo los voy compaginando y lo que hago es dejarme siempre un último stack, ¿vale? Cuando queda uno de 15 en este caso, lo quito, lo dejo en el stash, utilizo Golden Star y cuando queda uno de 10, lo quito, compro 2 meds y lo pongo a fabricar 7 propitales, ¿vale? Porque para mí el propital es, vamos, God. Como tengo el capa, meto un portadox también. Si no tuviera el capa y tuviera el de 9, quito uno de munición y quito el portadox. El resto quedaría igual, vale, juego siempre igual. Y en el SIG, pues eso, llaves, chapas y demás. Y luego en el Injector siempre llevo lo mismo. Esto lo llevo siempre, siempre, siempre. Un mula, porque lo voy a echar cuando me quiera ir de partida. Para contrarrestar el mula, el daño que te va haciendo en el tiempo, siempre llevo dos provitales. Uno para combate y otro para cuando quiero extraer, a no ser que se ponga muy difícil la pelea. Luego el meldonín, que también es, para los que hacéis mogollón de PvP y jugáis solos, es chetado, ¿vale? O sea, hace que todo el cuerpo, menos la cabeza, reciba un 10% menos de daño. Es decir, si te van a hacer 100 de daño, te harían 90. Vale, entonces, esto cuando veis que son varios y tal, es caro, pero muchas veces os va a salvar la vida. Un ETG para que lo que os dije antes. Me revientan piernas, brazo y estómago. Alguien que juega, por ejemplo, a Leg Meta, munición que hace mucho daño, pero que penetra poco, ¿vale? Te puede reventar rápido las piernas y el estómago, pero igual no te mató. Te echas para atrás, te metes un ETG y empiezas a operarte, ¿vale? Un SJ6 por si necesito correr muy rápido porque quiero llegar a una zona en concreto, y un Zagustín para quitarme los sangrados y prevenirlos durante un cierto tiempo, ¿vale? Es lo que más suelo utilizar. Muchas balas. Sí. Vale. Tips and tricks, vale, consejos y truquitos. Aprende a balancear tus sets en función de tus posibilidades económicas, no te quedes nunca sin dinero. Prioriza qué llevar dentro de tu contenedor según su precio. Si encuentras algo de mayor valor, no dudes en cambiarlo, obviamente. Recordar, si os matan, lo del pouch no lo perdéis, pero aunque sea encontrado en raid, lo vais a perder el tick, ¿vale? No perdéis el ítem, pero sí que no vais a tener el tick. Es importante que lo sepáis. Antiguamente no era así, pero la modificación, la verdad que fue mejor, porque estábamos ya un poco cansados de los típicos que llegaban a cuchillito, a correr el mapa, a cogerse las gráficas, a cogerse tal, y luego lo matabas y se reía en tu puta cara. Entonces, pues es un cambio que para mí fue muy, muy, muy a mejor. Vale, maximiza tu seguro. Si has tenido una buena raid y tienes mucho loot, siempre puedes esconder tu equipo asegurado y usar el de algún otro PMC muerto. Recuerda quedarte con las curaciones y la munición, sobre todo si son muy costosas. Vale, lo que decíamos antes. Tú matas a alguien a Leg Meta, su equipo va a estar sin tocar. Te tiras el tuyo y te quedas el de él si es bueno. Si le metes un guantapa a la cara, lo mismo, tres cuartos lo mismo. Lo tiras, el tuyo está asegurado y te llevas el de él. Si te quedó tu equipo jodido y el del otro no, pues lo mismo, el tuyo lo tiras y te llevas el del otro. Eso es así, vale. Para eso sirve de asegurar. No solo es, no, juego con los colegas, lo aseguro y para que me lo tiren por ahí. No siempre es así, al final a veces morís todos, vale. El asegurar no solo es por eso. Ya está. Y luego depende, también no es lo mismo aseguras el equipo cuando quieres ir a por rogues, que los rogues están rotísimos y te pueden matar en cualquier momento, ¿vale? Desde lejos, y te puede volver todo el equipo. O si vas a buscar full PvP tú solo. Claro, si vas a hacer misiones de full PvP tú solo, igual el asegurar no te sale tan rentable. ¿Por qué? Porque te van a quitar hasta los calzoncillos. Si vas a buscar PvP a full, ¿vale? Entonces también eso vais viendo, según cómo vaya las distintas raids y lo que os vayan devolviendo, sabéis cuándo asegurar, según lo que vayáis a hacer en el mapa, o cuando no, ¿vale? Eso ya es poquito a poco ir cogiendo el rollito. Vale, siempre tu pouch. ¿Qué llevar en mi pouch? Dependiendo del tamaño de tu contenedor seguro, puedes priorizar entre los siguientes recomendados. Injector case, súper importante. Curas extra, también. El Survey 12 o CMS, lo que decíamos antes, algo para operarnos, esto también es importantísimo llevarlo. Dog case, llavero, seat case, depende de lo que tengáis acceso. Pack de munición extra, importantísimo, ya que la munición es lo más caro, ¿vale? Antiguamente se podían meter los cargadores llenos de munición, pero ahora ya no se puede. Entonces hay que llevar y ir municionando, ¿vale? Tip, se lleva un guardamanos tipo X47 o similar, podrás guardar multitud de accesorios de armas que luego puedes usar en tus sets o vender por una buena suma. Lo que tenía aquí nuestro colega War, ¿vale? Aquí tenéis dos ejemplos, ¿vale? Serían estos. Aquí podéis ponerle pues distintas miras, accesorios, ¿vale? Para poder llevároslo y aunque me muráis, pues os lo lleváis puesto, ¿vale? ¿Algo que remarcar aquí, chavales? No. Bueno, también podían ser pues curas extra, en algún caso, dependiendo. O sea, aparte de las curas que lleves en el bolsillo o en el chaleco, llevar pues otro IFAC o otro AFAC, por si pues la cosa se pone fea, tener curas de más. Yo creo que está bastante bien resumido ya. Sí, yo soy partidario de que cuando entréis en partida el pouch tiene que ir lleno. O lo que sea, pero tenéis que llevarlo lleno. ¿Por qué? Porque si encontráis algo de más valor, sacáis algo del pouch que sea de menos valor y metéis el de más valor. Pero si tenéis en el pouch, tenéis un seguro de que podéis utilizar esas cosas. Si no las lleváis y lleváis huecos vacíos, son cosas que no vais a poder utilizar en la raid. Y nunca sabes cómo va a terminar esa raid. Cada raid es completamente diferente. No sabes ni los enemigos que hay, ni si se te va a complicar, si te van a campear. Vale, entonces es muy importante que lo del pouch es muy necesario. Siempre. Vale. Vale, mantenimiento del equipo. Lo que hablábamos antes. Es clave reparar el equipo antes de cada raid, para prolongar su vida, ya sea con los traders o con los kits de reparación. Debes pensar en sustituir el equipo si su durabilidad se resiente. Vale, esto es lo que hablábamos antes. Importantísimo. ¿Por qué? Vamos a explicarlo bien. Equipo, vale, equipo que recibe tiros, es decir, chalecos, cascos y demás, vale, eso tiene una durabilidad máxima, cada vez que lo reparamos pasa como cuando te operas, va reduciendo su durabilidad máxima y no se recupera nunca más, vale, entonces, cuanta más durabilidad tenga máxima y esté bien reparado, va a aguantar muchos más tiros, es decir, dos tier 5, vale, uno de 40 máximo y otro de 85, con la misma munición, siempre va a aguantar mucho más el de 85. ¿Por qué? Los tres primeros tiros te va a aguantar mucho más porque van a porcentaje. ¿A qué me refiero con porcentaje? Una bala hace 20 de daño a un tier 5 y te quita un porcentaje inferior a algo que tiene 80 que a algo que tiene 40, que es la mitad. Entonces de un tiro te quitan la mitad, o sea, te queda un 50%. Entonces el resto de munición que te vayan metiendo te va a hacer mucho más daño. Eso es a lo que nos referimos con eso. Entonces, en el mismo tier tienes que ver siempre los puntos máximos. Luego, el tema de el material. El material es a la hora de reparar, ya está. Que se repare mejor o se repare peor o que sea más costoso, ya está. Fuera de eso no tiene mucho más, ¿vale? Lo importante a la hora de combatir es que tenga muchos puntos máximos dentro de su mismo tier, ¿vale? Y luego las zonas que proteja y demás. Pero eso es a lo que nos referimos. Y luego las armas, lo mismo, pues lo que dijimos antes. Del 93 para abajo pueden empezar a tener interrupciones. Yo, personalmente, no entro con ningún arma que esté cerca del 80, aunque esté reparada. ¿Por qué? Porque ya me ha pasado que he muerto porque se me ha interrumpido el arma. Vale, se te queda con cara de tonto. Y pierdes un set mucho más costoso. Entonces, lo que podéis hacer es desmontáis el arma y la parte principal del arma, ¿vale? La cambiáis. Es decir, una M4 podéis comprar solo lo que es el sistema de la M4. Solo. ¿Vale? Y luego montáis todo en esa nueva M4 que está al 100 de 100. Y no tenéis que vender todos los attachments. Porque he visto más de uno que vende todo el arma completa y luego se echa las manos a la cabeza cuando tiene que montar el arma otra vez, porque son 300.000 luego 400.000, vale, entonces eso tenerlo en cuenta. No hace falta que vendáis el arma entera, lo que se estropea solo es la parte principal del arma, los attachments no tienen durabilidad, vale, es muy a tener en cuenta eso. Recuerda que equipo bien cuidado, salvavidas y evita sustos en el combate. Pues eso, chicos, recordaros también eso, lo de si reparáis, siempre os va a salir mejor reparar con los kits, aparte de que subís una skill que tienen ahora los personajes, ¿vale? Que es de reparaciones. Cuanto más alta tengáis el kit, o sea, la habilidad, los kits reparan mejor. Vale, es decir, os quita menos durabilidad y aún por encima os puede dar, al llegar a cierto nivel, os va a dar un porcentaje de posibilidad de que os salga una mejora hasta que volváis a reparar el arma, ¿vale? El arma o la armadura. A partir de nivel 10. Vale, entonces eso son cosas a tener muy en cuenta. Luego no reparar con los mercaderes, pues que ese dinero, se acumula el dinero gastado. En levels bajos es muy recomendable para ir subiéndolos porque hay ciertos mercaderes que son difíciles de subir, por ejemplo Skyr, ¿vale? Es bastante complicado subirle el dinero, por lo menos a mí se me hace siempre, es de los que más se me complica. Vale, refugio. Nuestro piso franco, nuestra casita de soltero, ¿vale? Esto es súper importante. ¿Por qué es súper importante? Básicamente porque nos da mucha ventaja. Mucha ventaja en ciertos aspectos. Por ejemplo, mesa de trabajo al 1. Sin tener la mesa de trabajo al 1 no vamos a poder modificar un arma como Dios manda. Vale, editar un preset. Pero editar viendo el arma y viendo todas las cosas que son compatibles con el arma que conozcas. Vale, eso es súper importante. Y eso te lo da la Workbench al 1. Luego tienes, por ejemplo, el Rest Space, la zona de descanso al 3 te da 10 más de energía máxima. Ya empezamos con 110 en vez de con 100. Luego tenemos, por ejemplo, que nos mejora pues el gimnasio, poder subir al día 2 veces fuerza, resistencia y vitalidad. Vale. No, vitalidad era vitalidad, ¿no? O salud. Salud. Vale, que lo arreglaron ahora. Luego tenemos, por ejemplo, el filtro de aire, que hace que si tenemos el filtro activado, ¿vale? Con el filtro dentro y activamos la luz, todas nuestras raids tendrás un 40% más rápido de subir todas nuestras skills físicas. Luego tenemos la librería, que la librería nos hace subir, nos va a dar más experiencia en raid y nos va a dar también que subamos más rápido todas las skills prácticas, o sea, en disparar y demás, ¿vale? Luego tenemos, por ejemplo, lo más importante para mí, sin duda, bueno, aparte del stash, ¿vale? Que hay que ir subiéndolo al 4 los que no tengáis la edición tocha del juego, pero el sistema de crafteo, es decir, todo esto, ¿vale? Todo esto lo podéis comprar en el FLE cuando sois level 15. Y para upgradear las mesas también. Pero el resultante va a ser Founding Raid. Vale, va a tener el tick de Founding Raid. Entonces, las municiones tochas no, porque ya no se pueden vender en el FLEA. Pero el resto de cosas sí que las vais a poder vender en el FLEA o usar para completar, pues, súper, súper importante. Vale, hay una misión que es muy complicada al principio, sobre todo para gente nueva, que es la de conseguir los 3 cargadores de 60... de la 550, no, 545 por 39, ¿vale? Las de las AKs. Ese cargador son 3 con tick. Es complicado, ¿vale? En cambio, si tenéis el lavabo, creo que era level 2, podéis comprar las cositas y cada hora y 18 minutos, creo que era tenéis uno y lo podéis ir entregando a la quest, ¿vale? Eso con muchas otras quests. Entonces, os va a dar mucha ventaja. En vez de farmear ese ítem y salir vivo con él, lo que vais a tener que es farmear dinero. Y compréis las cosas y crafteáis, ¿vale? Entonces tenerlo muy, muy en cuenta porque es muy, muy interesante subir el refugio. Y subirlo a la vez que vais subiendo, porque os van a pedir nivel, os van a pedir que tengáis skills elevadas, os va a pedir que tengáis los traders pues levantados, o sea, que tengan cierto nivel. Vale, entonces, a partir del level 15, siempre que podáis, meter dinero en el refugio. Os lo aconsejo, ¿vale? Cuanto antes lo subáis, mejor vais a ir siempre. Al final, cuando lo tienes todo a tope, es como un poco un... va haciendo como un círculo, ¿no? En una zona haces un ítem que te sirve para otra zona y vas como... se van como comunicando las zonas entre sí en los crafteos. Sobre todo porque al final lo que haces es dinero de manera pasiva. Sí, correcto. Por ejemplo, las pólvoras verdes. Yo las sigo haciendo hoy para vender. Es que es así, sí. Haces pasta, tío. Bueno, o las balas BP, por ejemplo. Pa usar. En la estación médica haces los meds que te sirve para el intercambio del azúcar y el azúcar te sirve para hacer moonshine. Correcto. Y en la cocina las tabletas de chocolate para hacer azúcar también. Sí. Lo hago mucho. Sí, a ver eso. Sí. Lo puedes gestionar de manera que, bueno, simplemente pues te va generando rublos. Sin hacer nada, porque te vas a dormir, lo dejas ahí funcionando, el siguiente pues tienes un moonshine, tienes balas, tienes una cajita, vale, bueno, los propietales, etcétera. Claro, pues ya lo veis aquí. En el refugio tenemos también algunas opciones interesantes para crear municiones, curas, provisiones e incluso equipamiento, vale, todo esto con tick. O sea, es decir, el resultante. Luego, ¿tienes un chaleco en las últimas? No lo tires. Puedes por intercambio en los vendedores o en el refugio se pueden reciclar, lo que sale aquí, vale. Luego tenemos, además, con el buzón escape, ya esto es a level bastante alto, podemos recibir algo de equipo útil dependiendo de lo generoso que seas. Vale, recordemos, hay una cosa que es el escape, ¿vale? El buzón escape, y que les podremos poner a trabajar. Para el buzón escape y para el lavabo no hace falta tener el hideout encendido, ¿vale? Es decir, no hace falta tener la gasolina ni nada encendido, ¿vale? Puede hacerse de forma constante sin eso. Y según lo que le paguemos, tiene 3 opciones de pago por dinero. Y luego 2 por intercambio, que sería el moonshine, el aguardiente, ¿vale? Y los documentos, que son los más caros. Y según lo que le vais pagando, pues os pueden traer cositas muy interesantes. Todas con Founding Raid, ¿vale? Todos estos ítems que os van a dar serían Founding Raid, o sea, la hostia. Porque os servirán para vender, para usar o para quest, ¿vale? Para completar quest. Flea Market. A partir del level 15, el mercadillo, tendremos acceso al mercadillo, pudiendo comprar o vender gran cantidad de equipo y suministros. Puedes configurar el buscador del FLEA para que todo lo que compres se encuentre en buen estado y que no te vendan gato por liebre. Vale. Esto es importante porque habrá muchas cosas que los vendedores, ya tengáis los vendedores bastante altos, no te haga falta gastar dinero en ellos, es decir, venderle cosas a ellos y queréis sacar el mayor profit posible. Vale, entonces el FLEA es el momento de hacer ese profit, ¿vale? Lo que os decía antes, los cargadores de MP7. Cargador de MP7 con tick para el FLEA, del tiri. Además, ¿por qué? Porque os va a dar una pasta de la hostia, ¿vale? Y si lo tenéis ya desbloqueado para comprar a Mechanic, pues los compráis en Mechanic, mucho más baratos. Yo lo hago siempre. Me traen arma tal, lo primero que hago, pum, despezar el arma tal, lo pongo a vender aquí, luego compro pues en los vendedores, que es mucho más barato la mayoría de las cosas. Scap Player, lo que tanto os gusta jugar, ¿eh? Utilizar tu Scap Player para recoger lo que otros jugadores o bosses llevan. Es una forma de conseguir en ocasiones un buen botín. Recuerda respetar o no al Scap Karma. Vale, recordemos, ¿qué es el Scap Karma? El Scap Karma es que con tu Scap, que es aleatorio, ¿vale? No debéis de matar otros Scaps si no os atacan primero. No si os atacan, si no os golpean primero. Vale, la máquina no os va a disparar, no es que tengáis el Scap Karma en negativo. Vale, pero si os disparan, un Scap Player, por decirlo así, ¿vale? Y te da... Importante, no que te dispara a los pies y no te dé. Y te da, entonces lo puedes matar y te da a ti Scap Karma. Pero si lo matas tú primero, sin que él te golpee, pues te va a quitar a ti el Scap Karma. Recordemos, los guardas y los bosses son Scaps. Vale, son los jefes de los Scaps. No podéis matar a Gluger y a sus colegas, ¿vale? Porque si los matáis, pues os quitan mucho penalización, una claro. Penalización guapa. A Santa Claus tampoco. A mí me pasó este año, lo siento. Pensé que me estaban troleando como hizo Bugs Beast, ¿sabes? Vestido de Santa Claus. Y me quitó uno de golpe, ¿sabes? Y ¡pam! Toma, ya lo pillarás. Vale. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer con Scap? ¿Qué es lo recomendable? El Scap es para farmear. Lo podéis utilizar, como hice yo en este wipe, para conocerme un mapa, ¿vale? Yo lo utilicé mucho para hacer streets, todo el día streets, todo el día streets. ¿Por qué? Porque era la manera de aprenderme el mapa en online sin tener que parar de jugar, ¿vale? El offline también es importantísimo jugarlo, pero yo opté por utilizar siempre el Scap, aparte de que me sacaba un bollón de pasta, ¿vale? Y lo que podéis matar siempre van a ser PMCs, Rogues y Raiders. ¿Por qué? Porque son facciones diferentes, no son Scaps. Vale, entonces tú con tu Scap puedes matar PMCs, Rogues y Raiders, sin problema ninguno. Pero bosses y guardas no, porque son vuestros jefes, son los jefes de los Scaps, ¿vale? Entonces no podéis matarlos, chicos. Podéis matarlos, pero os van a penalizar, básicamente. Entonces, lo que pone aquí es una buena forma. Por ejemplo, Scap Player, te vas a reserva y te vas abajo, al búnker. Muchas veces vas a encontrar allí cadáveres a punta y pala de gente haciendo PvP. Y siempre sobra cosas. Yo el otro día, sin más, entré con un chaval, matamos a 7 tíos, a él lo mataron y había 8 cadáveres para poderlo llevar yo todo. Aún tirando todas mis cosas, sobró allí para 2 personas más, ¿sabes? Para salir full. Entonces llega el Scap Player, llega, pum, se equipa y encima se lleva regalitos para casa de gratis, ¿vale? Eso puede pasar, pues eso. Ir a las zonas conflictivas para poder recoger esas cosas que quedaron ahí. Recordemos también, ahora que me acabo de acordar, ¿vale? El jefe de los Scaps, para ver vuestro Scap Karma... Fence, ¿vale? Fence es el que le sale ahí la reputación, es tu Scap Karma. Fence, cuanto mejor reputación tengas, más barato te van a salir las salidas por el coche, ¿vale? Con el PMC, más barato. Recordemos que al salir por el coche con el PMC también os sube Scap Karma, ¿vale? Y cuanto mejor Scap Karma tengáis, mejor equipados viene vuestro Scap, ¿vale? Ya que de cada vez es un Scap diferente. Pero mejor os va a venir con mejores ítems. Y puede tener mejor loot también dentro. A veces claro. También es importante, cuando estéis con el Scap, rápidamente tabulad y mirad qué tiene. Alguna vez puede tener, que es un inyector de misión, llaves, sobre todo tarjetas de labs, es lo que suelen tener. O algún ítem así valioso. Luego a tener en cuenta también el Scap Karma, si el tope llegáis al tope, al 6, ¿vale? Se os va a desbloquear otra pestañita dentro de lo que es la tienda de aquí de nuestro colega Fence, que por cierto compra cualquier cosa, esté reparado o no, ¿vale? Tenéis una pestañita, que es la pestañita corona. Esa se desbloquea al level 6. Y esa pestañita es Dios. Literal, es Dios. ¿Por qué? ¿Qué os va a aparecer ahí? Os va a aparecer todo el equipamiento de la peña, de todos los PMCs que entren en partida y no aseguren las cosas. Es decir, este tío muere... Bueno, esto es un Scap, ¿no? Pero tú imagínate, esto muere ahí y está sin asegurar de un PMC. Se va a poner en esa pestañita al terminar la raid para vender. O sea, te puedes encontrar ahí... Yo nunca llegué al 6, pero tiene que haber ahí de todo. Ya os lo digo yo. Tiene que haber ahí de todo. Yo lo tengo, pero... A ver, no lo suelo mirar mucho, pero... tampoco es muy fácil pillar algo bueno. Hay que estar mucho rato ahí dándole el F5. Ya. Pero bueno, de vez en cuando te puede salir algo. Luego también importante que los bosses, en este caso, siempre van a ser hostiles contra los Scaps, a menos que tengan la reputación en 6. Sí, que en 6 puedes hablar con ellos y todo, puedes hacerles señas y te ayudan. De hecho, me acuerdo que el Sanitar hace como Papá Noel. Si te acercas al teniendo el 6, le haces así, tal, y te tira inyectores al suelo, lo que lleve en la mochila. Sí. Es la o le puedes tirar tus cosas así también. Había algún, así como anécdota, había un truco para matar a Sanitar de Scap que era darle leche condensada para que se muriese de deshidratación. Qué buena esa. Vale, preguntas. ¿Dónde puedo conseguir mejor equipo? ¿No me queda mucho dinero? ¿Realmente es necesario que lleve casco? ¿Llevo demasiado peso? ¿Se podría reducir de alguna forma? ¿Compensar el full equip para perderlo todo? ¿Dónde puedo encontrar moddings para armas? ¿Cómo puedo pedir ayuda a un Sherpa? Es el momento, chicos. Venga, se abre la línea caliente. Poner ahí en el chat y os vamos respondiendo, chicos. Podéis incluso hacer preguntas dirigidas a quien queráis, ¿vale? Tanto a War como a Draco como a mí. Si no, charla simplemente al aire y os contestamos. No podemos responder las mismas preguntas que están aquí, de ejemplo. Pues darle, adelante. Voy a beber un poco que me estoy quedando seco. A ver, contesto yo una, venga. ¿Compensa ir full equip para perderlo todo? A ver, si vas full equip, no deberías de perderlo todo. Si vas con la mentalidad de voy a palmar, pues como todo, palmarás. Es lo que hay, ¿vale? Pero sí, se supone que si vas con el mejor equipo es para pelear, ¿vale? Es para ir a hacer PvP, para hacer misiones de PvP. También, o en este caso, también equiparse en torno a la economía que manejes, obviamente. Si tienes muchísimos millones, al final te da un poco igual en el sentido de equiparte con lo más caro o con más mods. Pero si es verdad, por ejemplo, si tienes, yo qué sé, 800.000 rublos y cada set te cuesta 100.000 o ciento y pico mil, obviamente ahí ya tienes que recortar porque si no, obviamente, en que mueras 4 o 5 veces te quedas pelado. Correcto. Es un poco, bueno, siempre ir equipado de la mejor manera posible, pero tampoco es pasarse y quedarse pobre, obviamente. Nos preguntan, si jugáis solos, ¿aseguráis todo el equipo o el arma solo? Por ejemplo, gracias. Pues mira, por ejemplo, en mi caso... depende del mapa. En Factory normalmente solo suelo asegurar los auriculares y el casco, el pasamontañas y tal, que es lo que no se suele llevar la gente. Muchas veces, por ejemplo en Factory, pues, es que no te dejan nada, porque cuenta que primero está el PMC que te ha matado y luego todos los Scaps Player que vienen detrás. Con lo cual raramente te vuelve algo. Sí, por ejemplo un mapa como Woods, mapas más abiertos, incluso Customs o así, posiblemente si el caso que te maten en una zona un poco más, yo que sé, una zona de bosque así un poco aleatoria, que no sea una zona de paso, pues tu cuerpo se queda ahí escondido y suele volver todo. Así que pues depende un poco de la situación. Labs obviamente no se asegura nada porque no funciona el seguro. En Factory seguramente no te dejen nada. Reserva al búnker... un poco lo mismo, porque suele ser una zona muy transitada, entonces el cuerpo queda ahí. Claro, queda ahí que, bueno, pues le pasan la rumba rápido. Tener en cuenta que mapas que vayan muchos Scap Players, casi seguro desaparezca todo. Según la zona que sea donde moráis, vamos, os vuela. Por eso os decía antes, si jugáis solos, tener en cuenta qué vais a hacer, ¿vale? Yo normalmente aseguro todo porque me la pela, ¿vale? Soy así de... me da igual. Pero porque también muchas veces no suelo morir, o sea, mato mucho más de lo que muero. Entonces, como mato mucho más de lo que muero, normalmente aseguro las cosas porque, lo que decía antes, tiro mis cosas y cojo las de mis enemigos y me equipo con ellas. Vale. También depende del nivel. Claro. Yo solo lo digo mucho. Si sois nivel muy bajo, del torno del 1 al 15 o del 1 al 20... rara vez se van a llevar todo. ¿Por qué? Porque todo lo que tienes es de nivel 1. O sea, todo lo que tienes tú lo puede conseguir el otro también. Entonces, normalmente, si ya vais equipados con una paca, una K peladita o con dos mods y tal, rara vez se lo van a llevar. Porque lo que van a hacer es abrir el cuerpo y decir, uff, nada, no me compensa nada. Y lo dejan ahí. y tal cual lo hace el enemigo lo puede hacer incluso un Scap Player. Entonces, correcto, nada, siempre a level bajo, siempre aconsejo asegurar todo, porque es que ya, aparte el seguro es barato, en ese sentido, te cuesta 30, normalmente veo que cuesta alrededor de 30.000 asegurar, que con que te vuelva el pack y el arma y ya te ha compensado el seguro. Es verdad que sí, que a niveles más altos, ya cuando manejas mods, armaduras tier 4, 5, 6, tal, ahí ya depende. Porque es muy probable que el que te mates te vaya a lootear. Pero bueno, también es circunstancial de saber en qué mapa vas a ir y en qué situaciones te pueden matar y cómo puede caer tu cuerpo. Y recordar, a Labs no llevéis nada asegurado, no os va a volver, ¿vale? Como sí, no hay scaps en el mapa, no, nunca os va a devolver nada porque los scaps no pueden entrar en Labs, ¿vale? Solo entran en el resto de mapas. Ahí, como solo hay Raiders, y los Raiders son una facción diferente, ahí no vale asegurar nada, ¿vale? Importante. Vale, a ver, pregunta. ¿Mejor pushear o holdear? Depende. Yo personalmente, si no sabe mi posición, holdeo, obviamente, y le busco el tap. Si sabe mi posición y los escucho, voy a por ellos a muerte. Pero a muerte, o sea, o ellos o yo. Sobre todo si me los encuentro, o sea, si no me están rodeando. Si me están rodeando, pues ahí ya juego normalmente a granadas para tapar mi sonido y darles la vuelta yo a ellos para que no sepan o sea, para intentar buscar siempre el estar a favor contra ellos, ¿vale? Porque normalmente, ya te digo, como yo juego solo, siempre intento buscar mi factor sorpresa. En este caso, si como dice Joker, si el enemigo ya sabe que estáis en un sitio, holdear no vale de mucho, porque al final siempre, si ellos te pushean a ti, siempre tienes que tú dar la respuesta, en el sentido de que eres tú el que reacciona a su acción, y eso siempre, claro, y en siempre hay ese pequeño es mucho delay. Más difícil. Sí. Con Therapist tampoco vuelve, aunque lo metas en Labs. Rats. Opinión sobre los setos con balas. Granadas. Setos con balas, sí. Granadas. O fuego de cobertura, a ver si hay alguien ahí. Ante la duda, sí, granada o le pegáis un par de tiros y se acojonan. O algún tirito. Ir dando tiritos a los arbustos a ver si suena ahí. Suena algo. Importante, nunca os quedéis quietos. En un mapa de larga distancia, nunca os quedéis quietos. Si tenéis que aguantar para recuperar, moveros arriba, hacia adelante, hacia atrás, tal. Siempre moveros, ¿vale? ¿Por qué? Si alguien te tiene que hacer un shooter ball in to heaven, el tío va a intentar meterte el tap de uno. No te va a disparar para fallarlo, ¿vale? Si te estás moviendo, normalmente siempre esperan, a no ser que vayas en recto. Por eso no hay que caminar recto, hay que hacer, en plan, vas hacia la izquierda, derecha y hacia adelante, tal, ¿vale? Variar. Si no variáis, es mucho más fácil tapearos. ¿Por qué? Porque un buen francotirador va a saber más o menos medir la distancia y va a saber la dirección de avance. Si tú vas en horizontal completamente, con lo que os decía antes, el del mildot, ¿vale? De las rayitas, puede saber más o menos dónde tiene que disparar para que llegue la bala justo cuando vas a pasar tú y te comas el mochón. ¿Me podéis explicar por qué cuando salgo apuntando de izquierdas siempre me vuela en la cabeza? Porque el arma lo llevas en la derecha, básicamente. A día de hoy es una cosa que van a cambiar, que está puesto en el roadmap y que es así. Todos somos diestros en el juego, ¿vale? Todo nuestro personaje es diestro, entonces tú asomas mucho mejor de derechas que de izquierdas. Porque tú, para entrar en túnel, lo que es levantar el arma, tienes que escorarte mucho más, ¿vale? En cambio, de derechas es el natural que tiene al ser diestro. ¿A quién aconsejáis ver? Bueno, eso ya para gustos, Rats. Eso es para gustos. Depende. Hay muchos streamers, tanto de habla hispana como de habla inglesa. Más que ver eso, si veis vídeos en YouTube, lo que os recomiendo, ¿vale? Pero esto es de verdad, un consejo de verdad. Mirar la fecha de publicación de los vídeos, por favor. Hay wipes cada 6 meses. Dentro del mismo wipe cambian diferentes mecánicas. No sirve de nada ver un vídeo de guía de lo que sea si es de hace 3 wipes. Es que no vale de casi nada, ¿vale? Porque cambian muchas cosas. Por ejemplo, ahora hay loot variable. El loot variable ya cambió no sé cuántas veces. Ya no se lotean las mismas cosas en todos los sitios, ¿vale? Entonces tenéis que ver cosas que tengan menos de 6 meses siempre, ¿vale? Importante, tanto para configuraciones como para rutas, como para tal. Las rutas cambian igual un poquito menos, pero el resto... Peleas, el pick advantage, la inercia, todo eso va a cambiar, es en continuo movimiento, ¿vale? En continuo cambio. Es un juego que está en beta y que cada 6 meses tiene wipes. Entonces, como van metiendo cosas nuevas y modificando otras, tenéis que estar atentos y mirar las cosas bien. Yo os aconsejo siempre mirar la wiki, la Wikipedia, acostumbraros a utilizar la wiki, ¿vale? La fandom, ¿vale? Ahí tenéis siempre lo más actualizado posible todo, balística, ítems, las quests y demás, ¿vale? Entonces... usar eso. Ante la duda, tenéis nuestro Discord, ¿vale? Para preguntar lo que queráis. Podéis abrir tickets, podemos responder vuestras preguntas. Nosotros nos dedicamos a hacer básicamente todo, desde lo más básico a lo más avanzado, ¿vale? Yo he tenido sesiones, War también y Dracon también, de gente que quería mejorar en PvP, que llevaba 1200 horas o 1500 horas y se la atragantaba porque no sabía cómo enfrentar las cosas, ¿vale? Esas cosas son consejos que podemos daros, sin problema ninguno. No penséis que es imposible saberlo todo. Yo no sé todo, ni War lo sabe todo, ni Dracon lo sabe todo, ¿vale? Es imposible, todos los días aprendemos cosas. Entonces, es algo que es la comunidad, chicos. Al final tenemos que apoyar la comunidad, que es lo bonito de esto, ¿vale? No queremos una comunidad tóxica como tiene el LOL. Ya dejé el LOL hace muchos años, no quiero eso otra vez, ¿vale? Por lo menos por mi parte. ¿Cuántas horas tenéis en el juego? Yo tengo, entre la cuenta pequeña que tengo de hacer los Zero to Hero y tal, y la main, creo que tengo unas 5.500 horas, más o menos. No son muchas, yo por comparación a otros. Yo aproximadamente, sí, aproximadamente las mismas, 5.500. Pero yo nunca he dejado de jugar, o sea, desde enero del 2020 nunca he dejado de jugar. Sí que he pasado, por ejemplo, en los hace tres wipes, sí que jugué menos, pero porque fue un wipe que no tuvo mucho contenido y me dediqué básicamente a subir el personaje al 42 y hacer tickets. Pero vamos, nunca dejé de jugar, siempre estoy al día con todas las mecánicas, con todo lo que van metiendo nuevo, con lo que van a meter a futuro y bueno, y ahora con lo de actualización de Unity 2021 y la salida de arenas estoy a full, no, lo siguiente. Le doy duro, no, vamos, a tope. A ver, tengo también por aquí una pregunta de Vikram. De todos los inhibidores de dolor, ¿hay alguno que deje la vista menos borrosa o todos los painkillers son iguales en ese sentido? No, son todos iguales. El quitar dolor, o sea, lo de la nitidez, si te refieres a la nitidez al estar estimulado, ¿vale? No vamos a decir la otra palabra, pero estimulado, ¿vale? Es para todos igual. Por eso recomendamos en nitidez, en las opciones de nitidez, llevar 0.2 como máximo. Porque si llevas más, cuando te echas un medicamento que te quite el dolor, lo que te hace es ver puntitos. Sobre todo si lleváis visión nocturna y de noche. Buah, eso es una locura. Vais a ver puntos blancos por todos lados. Si te molesta mucho, pues simplemente eso, te bajas la nitidez que ya tienes en los ajustes. Lo que pasa es que entonces el juego se queda un pelín borroso, bueno, depende ya de la configuración que tengas. Pero bueno, juegas con ese parámetro. Bueno, la vaselina, por ejemplo, también... Yo suelo llevar vaselina y va muy bien como inhibidor. Y si no, pues la que decíais, los inyectables. Sí, 0.2. 0.0 nunca lo llevéis porque está... bueno, funciona mal, básicamente. O 0.1 o 0.2 es lo recomendable, Skunk. ¿Y arreglar el sonido cuándo? Pues a ver, el sonido ya va mucho mejor de lo que iba al principio. El sistema nuevo de audio está muy bien, pero sigue teniendo la misma carencia que tenía el otro. La dificultad de las alturas, ¿vale? Por el resto, yo a día de hoy estoy completamente acostumbrado. Eso sí, juego sin binaural, obviamente. Y lo que son derecha, izquierda y demás, lo escucho perfectamente. Sí que el tema de las alturas es un poco peliagudo. ¿Por qué? Te pongo el ejemplo. En lo que más juego, que es Reserve, que es mi favorito, ¿vale? Cuando estás en el búnker, muchas veces escuchas a los scavs que están encima tuya en donde está el helicóptero. Las plantas y tal. Claro. Pero bueno. Bueno, eso es lo que están puliendo ahora a mano. Porque todo esto lo tienen que hacer a mano. Entonces... Sí, a ver, lo bueno que tiene el sistema este nuevo es que es ultra configurable. Pero claro, dar con la tecla justo, exacta, para cada uno de los mapas y tal, tienen que ir, pues eso, es un proceso que es lo que hay. No podemos hacer mucho más. sí que me interesa mucho más que metan ya la actualización del motor gráfico, por ejemplo. Va a tener mejores físicas, mejor rendimiento, se vea mejor el juego. Buah, eso va a ser la hostia. Pensar que van a meter 2 años de actualización en una. O sea, va a pasar de 9.2019 de Unity a 9.2021 de Unity. Eso se resume en el DLSS es nativo, ahora mismo es un parche. El FSR lo mismo, ahora mismo es un parche, no es nativo. Luego las texturas, el hitbox y todo se va a modificar una barbaridad a mejor, pero con creces. Que nada más meter el parche haya bugs, pues como todo, chicos, es lo que hay, vale. Bueno. Yo, chicos, no sé si hay alguna duda más, pero ya llevamos casi... Bueno, ya llevamos 2 horas de stream, de podcast. Creo que más o menos se ha tocado casi todo. Y en tema de equipamiento, intercambios y bastantes otras cosas. Y va a ser hora de ir despidiéndonos. Ok, pues si no hay ninguna pregunta más. A ver, un segundo, si este wipe ha habido muchos... Hombre, pues los chetos, la verdad, yo estoy muy contento de que ahora haya notificaciones, que nos pongan el Excel... O sea, los cambios están siendo mucho mejor. Y yo ya os digo, de todo lo que he puesto reportado, a día de hoy solo me han dicho 2 que eran chetos. O sea que ni tan mal. Yo os recomiendo, personalmente, si sois de Europa, yo solo juego en Europa West. No juego en ninguno más, ¿vale? Y en Europa West, ya te digo, salvo 2, 3 que me he encontrado así muy raros de esto de vas corriendo, te sale corriendo y te mete un cabeza ojos o un cabeza orejas instant. Por encima luego ves la munición y dices tú, es imposible con un arma sin modear. Ya está, o sea, tampoco, no vi a nadie volando, ni cogiendo cosas por el aire, ni movidas así, pero bueno, habrá de todo como en todos lados, chicos. Pero vamos, que sí que hay un gran trabajo por detrás, y se están poniendo las pilas. Vale, pues vamos a ver aquí. Uepa. Pues nada, muchísimas gracias a todos. La verdad que para mí ha sido un placer estar aquí, junto con Dracon y nuestro compañero War también. Y nada, nos ha encantado estar con todos vosotros hoy y esperamos que hayáis disfrutado de la transmisión en directo. Recordad siempre prepararse para cualquier situación y considerar la importancia del equipo adecuando en su éxito en el mundo Escape from Tarkov. Esperamos veros pronto en la próxima transmisión y que experimentéis grandes triunfos en su juego. Gracias por uniros a nosotros hoy en Twitch. Y nada, deciros el dicho que decimos siempre, lo que Tarkov nos lo da, Tarkov nos lo quita. Y que disfrutéis del juego, chicos, que no hay una verdad absoluta, ni os dejéis engañar de que no, tienes que ir super chat o tienes que ir disfrutar del juego, usar las cosas, probar todo lo que os da el juego. Pensar que el juego son 3 juegos en uno, ¿sabes? O sea, por un lado el Tarkov es un juego de simulación que intenta simular lo máximo posible un hitbox, una armamentística, las balas, todo, ¿vale? Por otro lado tenemos un juego de supervivencia, ¿vale? Un juego de supervivencia donde tienes diferentes estados alterados en el cuerpo, comida, agua, ¿vale? Y luego por otro lado es un juego de rol también, ¿vale? Porque tienes unas skills que tienes que ir subiendo, unos traders, tu hideout, ¿vale? Que tienes que ir subiendo. Entonces, realmente conseguir ser maestro, por decirlo así de una manera, en las tres funciones del juego que te dan, ¿vale? Es muy difícil, pero cuando lo consigues, hacer una raid buena en Tarkov, o sea, te pega tan subidón de adrenalina que olvídalo. Yo he jugado a otros shooters, ¿vale? Sea PUBG, Call of Duty y demás, y olvídalo. Haces una partida buena, ya ves, muy bien, lo celebras 5 segundos y ya está. Aquí haces una partida buena y sales hasta arriba de cosas y estás diciendo, yo soy el puto amo, tío, qué guay, chaval, qué tal... Ya está, y seis partidas anteriores, pues moriste como una perra. Bueno, ya está, ya, eso se te olvidó. Rápidamente, además. Es que es así. De verdad. Sí, la verdad es que este juego... Joder, yo venía de Arma 3 y te lo juro, el Arma 3 me molaba que flipas, pero claro, era tan frustrante que tu jugador se moviera tan mal, o sea, que no tuvieras jugabilidad ninguna, que sí, que el resto era la hostia, las armas, los coches, no sé qué, tal, da igual, pero luego a la hora de jugar no me era divertido, porque se hacía muy tosco el movimiento. En cambio este, pues sí, que le van haciendo más realista, que si inercia y tal, pero es que es necesario, chicos, o sea, eso es lo que se busca en el juego, ¿vale? Esto no es un corre-mata, no. Si eres muy bueno podrás matar mucho, pero no es de eso, ¿vale? No va de eso el juego. Así que nada. Podemos explicar también si quieren contactar con nosotros para pedir una sesión. ¿Cómo hacerlo? Sí, ahora pongo una invitación aquí. Dame un segundo. Bueno, no sé. Nosotros solemos estar en varios Discords normalmente, aunque siempre tenemos el principal, que es el Discord hispano. Dracon, ponlo tú, el enlace. Claro, si lo tengo yo. Lo pongo aquí en el chat. Simplemente abrís un ticket en lo que viene siendo la sección de asistencia para novatos. Asistente para novatos, solicita un Sherpa, abrís un ticket y ahí les respondéis las 4 preguntitas que hay y os echaremos una mano en todo lo necesario y todo lo que, todas las dudas que tengáis. Luego también nada, hay diferentes canales, pues como está preguntando aquí alguien de un mod de SKS de Sniper Barato, ¿vale? Hay uno que es de esquemas, ¿vale? Y ahí podéis hacer directamente ahí la consulta y ya hay muchos subidos y si no se os sube rápidamente cuando lo veamos. Además eso de que podéis proponer los vuestros. Si tenéis un mod que os ha ido muy bien de arma, pues podéis ayudar a los demás también y colgar ahí vuestro modding y nada. Si es bueno, evidentemente, pues se puede colgar como favoritos. Pues nada, chicos, muchísimas gracias a todos por estar aquí y compartir esto con nosotros. Recordaros que estamos abiertos a sugerencias de nuevos podcasts que queramos crear para los domingos, ¿vale? Yo personalmente tengo ya uno en mente ahí que estamos barajando de rollos de combate y PvP que estaremos desarrollando y estamos abiertos a que nos pidáis cosas, ¿vale? Que al final nosotros somos uno más en la comunidad y solo queremos aportar nuestro granito de arena, ¿vale? Sois bienvenidos todos los que queréis hacer lo mismo. Lo importante es sumar, chicos, no restar, ¿vale? Eso para todo, para aquí y para la vida real. Importantísimo. Así que nada, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Y sin todos vosotros esto no sería posible. Muchas gracias, chicos. Buenas noches. Adiós. Hasta luego, gracias.